Hola, 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 hincha de Midland. Comenzamos una nueva transmisión de Midland en directo. Como siempre, junto al Culebrero. Hoy nos toca de General Rodríguez en la cancha de Atlas, donde el Culebrero por la cuarta fecha va a estar visitando el conjunto marrón al dueño de casa para ir por los primeros tres puntos. Estos tres puntos que todavía no logra conseguir, si bien está invicto en el torneo y si bien tuvo una fecha libre al principio, hoy el Funerero va por la cuenta pendiente, que es sumar de a tres. Pero bueno, sin más que decir, le doy la bienvenida a mis dos compañeros. Primero a Adeli Cantero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente de Midland. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la transmisión. Gracias a Marcos Tricarico, a Iván, que está del otro lado también de las cámaras. Y bueno, a ustedes también saludos para toda la gente que se va sumando del otro lado. Y bueno, hoy va a ser un partido difícil. Vamos a ver qué nos depara. Ojalá que nos llevemos los tres puntos para Libertad. Le doy el pase a mi amigo y compañero Agustín Martínez. Gracias, Eli. Gracias, Bray. Hola a toda la audiencia de Milán en directo. Bueno, hermosa tarde, calurosa, no tanto. Ideal para jugar fútbol. Veremos qué hace Milán, cómo plantea el partido. A priori va con un solo cambio. Ya lo vamos a estar repasando la formación con Diego Chamorro en el campo de juego. Pero repite básicamente el mismo equipo. Veremos si quedó conforme con lo hecho con Yupanqui y con Puerto Nuevo. Y veremos cómo plantea acá en Acre, una cancha siempre difícil para Milan. Vamos a pasar a repasar el historial también durante la transmisión. Muy bien, como mencionaba Agustín, Ariel Chamorro estará en el campo de juego con la operación técnica de Marcos Tricarico y en la cámara Iván Greblo. Mandamos saludos al hincha de Midland que se va sumando. Le decimos que ya se puede suscribirse. Estamos camino a los 1000 suscriptores, primeros 1000. Vamos 891, así que a empezar a suscribirse, que vamos en camino a los 1000. Algo muy importante para nosotros. Tercer campeonato, cuarto año junto al Funebrero como medio. Y bueno, minutos vas a poder vivir por la pantalla de Midland directo. El partido entre Atlas Midland, ya formaciones confirmadas que la va a estar repasando Ariel Chamorro en el campo de juego. Pero bueno, Midland ya a priori, sin dar el 11, hay algunas variantes en referencia al último partido. Así es, no está convocado Brian Duarte, no estuvo convocado de entrada, así que no va a ser de la partida de este equipo. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este Midland contra Atlas, que bueno, Atlas no tuvo goles en el torneo. Midland tiene 2 puntos nada más y Atlas está, es el último del torneo. Así que vamos a ver, los dos necesitan ganar sí o sí. Está el Pachi Carrizo, vuelve a ser convocado. Anticipamos que está en el banco de suplente. Vamos a ver si le dan unos minutos la dupla técnica. Así que bueno, más que nada eso, pasamos ahora a que nos den más información nuestro compañero Diego Chamorro, que está en el campo de juego. Pero para anticiparlo también ingresa a Silliman, lo decíamos en las redes sociales, el ex Deportivo La Ferrere va a hacer su debut por, a priori, de marcador central. Federico Catali pasa a la banda izquierda. Veremos si es así o al revés. Pero a priori ingresa Silliman por Mayo en el 11 inicial. Muy bien. Bueno, a pocos minutos vamos a repasar después el 11 inicial. ¿Tenías el historial? ¿Lo repasamos ahora? ¿Después cómo querés hacer, Agustín? O durante la transmisión, como vos quieras. Lo tengo acá. Muy bien, tengo el historial acá a mano. 49 partidos jugaron en total Atlas y Midland. Atlas ganó 8 con 51 gol. Midland ganó 34 con 131 y empataron 7 veces. Acá en el Ricardo Puga jugaron 24 oportunidades. 4 victorias para Atlas con 15 goles. 16 para Midland con 59 goles y empataron en 4 oportunidades. Vamos a recordar que el árbitro del encuentro va a ser Juan Cruz Robledo, el asistente número 1 Jorge Grucio, el asistente número 2 Luciano Cabral y la cuarta árbitra Laura Fortunato. Bueno, a minutos de empezar el encuentro, los dos equipos están en campo de juego, están haciendo el calentamiento precompetitivo. En minutos más irán a los vestuarios y vamos a ver que a partir de las 17 horas van a estar jugando Atlas versus Ferrocarril Midland. Muy bien, hacemos un panorama a la cancha, como se ve, está impecable, la cancha está bien, en buenas condiciones, algo poseada en las áreas, pero aún así acepta el campo de juego acá en Ricardo Puga. Muy bien, le damos la bienvenida a Ariel Chamorro, que ahí va a estar haciendo campo de juego. Ariel, ya con las formaciones confirmadas. Hola, Brian, del equipo de Mira de Directo. Sí, tenemos todas las confirmadas, todas las formaciones confirmadas, Brian. Muy bien, repasamos primero con
Atlas, si te parece el dueño de casa, ¿cómo va a salir al campo de juego? Perfecto, el número uno, te lo paso ahora mismo, el número uno, el arquero es Kurni, el número dos, Pardo, el número tres, Moreira, el número cuatro, Alderete, el número cinco, Celis, número seis, Pérez, número siete, Maldonado, número ocho, Rivero, número nueve, Los Maduro, número diez, Ronconi, y el número once, Varela. Muy bien, por el lado de Midland, Ariel, también todo confirmado en el elenco de Módulo Orsini. Exactamente, la dupla va a estar presentando acá en la cancha de atrás con el número 1, Adasme, el número 2, Martínez, número 3, Martínez, número 3, Cataldi, número 4, Suárez, que después de ese golpe que tuvo en casa vuelve a la titularidad. Número 5, Pepe, número 6, Salimán. Número 7, Gómez, número 8, Molina, número 9, Vivanco, y el número 10, Pérez, y el número 11, el Colo Frattini. Muy bien, sí, Agustín. No, para completar lo que dice Ari, juega Suárez, a pesar de salir de ambulancia, está en el 11 titular, así que destacamos eso, al igual que Ariel Silisman, lo decíamos, el Eglas Ferreira hace su debut. Muy bien, sí, confirmado el equipo. Bueno, ya te tenemos, Ari, saludá que está saliendo la cámara, ¿eh? Ahí te está apuntando Iván Greglo, así que, bueno, te dejamos y volvemos en un ratito, Ariel, para tener novedades del campo de juego. No. Bueno, ahí estaba la presentación de nuestro nuevo compañero Ariel, dando la formación de los dos equipos mientras siguen en campo de juego. Están también en la terna arbitral, están todos en el campo de juego, los suplentes, jugadores titulares, allegados. Y bueno, y la banda que se escucha desde fondo, ¿no? Que como en todas las canchas que vamos siempre están la hinchada, ¿no? Que es lo más importante. Saludo para toda la gente de Midland que está del otro lado y se está sumando a la transmisión de Midland en directo. Ojalá que sea un gran partido y podamos llevarnos los tres puntos a casa, ¿no, Agustín? Bueno, si tenemos que analizar al rival Atlas, tenemos dos referentes. Uno es el Claudio El Chiqui Pérez, ex Boca, ex Belgrano de Córdoba también. Y el Burrito Rivero, ya un poco más conocido, ya hace un tiempo que está. Así que bueno, dos jugadores ex Boca en el equipo de Atlas, Bray. Bueno, pero ellos todavía no han generado goles en el torneo, en lo que va del torneo. Como siempre digo, no hay que subestimar a nadie. Tienen un punto de 9, sin goles hechos en la tabla. Y en la posición, en la tabla general, están en la posición número 19. En cambio, Midland tiene 2 empates seguidos, tiene 2 puntos y está en la posición 14. Así que, bueno, por eso hoy va a ser un partido bastante difícil para ambos. Los dos van a querer ganar y sacarse los 3 puntos para ir sumando de a poco, Brian. Y cierro con esto el ex Midland, Chapa Serín. Y también Varela. Hoy titular, igual que Manuel Varela, sí. Muy bien, 2 ex Midland, Celine y Varela. Bueno, aparte, tenemos también 2 jugadores con experiencia en Atlas, ¿no? Tanto el Chiqui Pérez como el Burrito Diego Rivero, 2 jugadores con pasado en Boca Juniors en primera división, que hoy en esta etapa de su vida lo tiene, lo tiene jugando en la primera C, pero que no hay que pensar que son jugadores que ya están retirados, hay que pensar que son jugadores que le sobra esa cuota para estar en esta categoría. No va a ser fácil para Midland. En cuanto a la última línea, admitan que está con deuda en cuanto a lo que es la generación de juego, por eso el ingreso de Pérez, por eso distintas variantes en el equipo, para ver si Midland puede cambiar ese rumbo en cuanto a la creación. Bueno, Laura Fortunato, que es la cuarta árbitra de este encuentro, es árbitra FIFA y será parte del equipo arbitral en el Mundial Femenino de Nueva Zelanda, en Australia, ¿no? También dirige el femenino y es su segundo partido en la C. Muy bien. Agustín. Palabra de Marcos Ticarico, sí, comente. Bienvenido, Marcos, a la transmisión. ¿Cómo te va, Agustín? No, le decía a Delia recién que a la jueza que está hoy como cuarto asistente, me tocó verla dirigir el pasado domingo el encuentro entre La Madrid y Liniers en cancha de Liniers. Nada más. No voy a hacer más comentarios que eso. Solamente la vi en el campo de juego. ¿Aceptable esa actuación? El mismo nivel arbitral, o sea, no salió de la sintonía. El mismo nivel arbitral que presenta el fútbol argentino hoy, de malo para abajo.
Muy bien. Estamos también con Iván Reblo, también unas palabritas, Iván, en la transmisión. Ven, está ocupado. No lo quise interrumpir. Iván. Disculpa, Iván, disculpa. Bueno, estamos con Iván Reblo en la operación técnica también para que la audiencia sepa, ¿no? Claro. Está en la parte de la cámara, Marcos Tricarico en la parte de la técnica. Bueno, Sari Prieto, que está en el campo de juego también. La que nos hace llegar la foto para la página. Los jugadores de Atlas ya se están yendo al vestuario, mientras los jugadores de Ferrocarril Midland siguen en el campo de juego, ultimando los últimos detalles, ¿no?, para el encuentro que se viene. Bueno, a mí me había llegado que Pablo Adán me estaba probando, ¿eh? Había que tener en cuenta si iba a poder jugar o no, estaba en duda, estaba por Avendaño, ya está confirmado que entra Dasma igual, pero llegó medio entre algodones el arquero Funebrero. Después, bueno, la aparición de Suárez, que eso está bueno porque quiere decir que el golpe, más allá que en su momento trajo algún susto por haber quedado inconsciente, hoy le permite estar en el campo de juego. Bueno, acá estamos en la platea de Atlas. Están todos los medios partidarios, la hinchada está en la otra tribuna. Bueno, nada, yo quería recalcar lo de Laura Fortunato, porque la verdad que está dirigiendo un equipo femenino y aparte es una árbitra FIFA. Y va a ser parte del Mundial Femenino que se va a dictar en Nueva Zelanda, Australia. O sea que si está ahí, si la llamaron es por algo. Es porque es muy profesional en lo que hace. Así que saludos para ella y que tenga toda la buena suerte, ¿no?, en lo que va de su carrera. Sí, aparte es importante también, ¿no? A ver, el arranque de todos en la profesional, en lo profesional que uno elige ser, siempre hay un crecimiento, ¿no? Siempre se va. Lo he notado yo también en su momento cuando empecé a relatar, capaz que hoy estoy un poco mejor, con los comentarios de él y demás. Es importante que esté en cuanto a que se le da lugar a la mujer, ¿no? Obviamente. Eso es importantísimo para que sea parte de esto también. Que de a poquito la vayan llevando, que de a poquito vaya formándose. Y bueno, hoy le toca estar de cuarta árbitra. Así es. Pues una experiencia, es el segundo partido que va a presenciar en la C, así que nada, mucha suerte para ella y en lo que viene con el tema respecto al Mundial, ¿no? Bueno. Te veo algunos datos en la planilla, muy buenos, Deli, ¿eh? Ahí los datos, y bueno, la prolijidad. Hay que estar preparada, ¿no? Hay que estar preparada para lo que se viene, ¿no? Para el partido, para el encuentro, siempre hay que tener algún datito ahí extra. Recordemos que el uruguayo Martínez tiene una amarilla del partido pasado contra Spanky. Agustín Suárez también tiene amarilla en la primera. En el torneo Federico Cataldi también está con amarilla. Así que bueno, vamos a tener que sentar. El campeonato es largo, pero bueno, en la acumulación de amarilla después quizás no puedan jugar algún partido, ¿eh? Bueno, los jugadores de Midland ya se fueron del vestuario. ¿Cuánto falta, Brian, ya? Y ya tenemos 8 minutos para que arranque el partido. Y Agustín, que está preparando unos mates. Sí, aunque haga calor, viste, el mate se toma igual. Es así. No hay vuelta que darle. Podemos repasar, si querés hacer memoria, la última vez que jugó Milan acá. Fue un 3-2, perdimos. 3-2, sí. Íbamos 3-0 en el marcador. Y lo pusimos 3-2 y casi que nos llevamos un empate. ¿Te acordás bien, Bray, este partido? Deli, vos también, ¿te acordás? Tuvimos los tres acá. Los últimos minutos fueron, la verdad, que unos nervios. Mira, había arrancado muy mal. Primer tiempo paupérrimo, pobrísimo. El segundo arrancó parecido hasta que le buscó la vuelta y la encontró. Los últimos 20 minutos llegó hasta 3-1, 3-2. Y por esa cuestión de la suerte no pudimos llevar un empate. Veremos si tomaba experiencia, ¿no?, el cuerpo técnico de aquel partido y cómo plantea el encuentro de hoy. Así es. Igualmente, bueno, Atlas es uno de los equipos que mantiene casi toda la base, ¿no?, que tuvo el año pasado. Pero bueno, como ya dije antes, no ha sumado puntos en lo que va del torneo, si bien van pocos partidos, pero bueno, es fundamental ir sumando como lo está haciendo Claypole, 3-3, ¿no? O sea, en total tiene 9 puntos y es el puntero hasta ahora. Exactamente. ¿Qué te parece si vamos a una tanda? Dale. Nos acomodamos ya para el comienzo del partido entre Atlas Midland por esta cuarta fecha del torneo de la Primera C. Auspician esta transmisión
Mayoristas de electrodomésticos Vico. Atención revendedores. Somos distribuidora oficial. Tenemos todo lo que necesitas. Planquería, artículos para el hogar, herramientas, celulares y más. Búscanos en Facebook como Mayorista Vico o pedinos tu catálogo vía WhatsApp al 11 36 19 85 61. Estamos ubicados en Zona Oeste, Merlo. Mayorista de electrodomésticos Vico. Todo en un solo lugar. Maderera El Oso. Todo para su techo. Avenida Patricios 6230 Libertad. Teléfono 11 24 71 25 79. Aluminios Libertad. Estilo. Aberturas de aluminio. Módena blanco y negro. Frente de local y todo en cerramientos. Avenida Eva Perón 7375 Pontevedra. WhatsApp 11 38 86 37 43. Atmosféricos La Milagrosa. Su mejor opción siempre. Pedidos en el día. Comuníquese a los teléfonos 0220-497-3750 o 0220-497-2545 o al WhatsApp 11-69-87-7540. Imagen Mazzini. Servicio de fotografía para eventos de todo tipo. Teléfono 11-68-99-4770. Imagen Mazzini. Ubícanos a través de nuestras redes sociales. Tus envíos en buenas manos. Vos vende. De la logística nos encargamos nosotros. MMS Pack. Contáctenos a los teléfonos 4-301-9499, 11-40-35-09-92, email consultas@mmspac.com.ar. La moda pasa, el estilo jamás. Barbería Amaro. Abierto de martes a sábados de 10 a 20 horas. Barbería Amaro. Agüero 705, Morón. Rivas Joyas. Compra de oro, brillante, alhajas. Ofrecemos el mejor precio del mercado. Tasaciones y consultas sin cargo. WhatsApp abierto las 24 horas. Rivas Joyas. Libertad 62, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 15 24 90 9639. Bueno, ya retomamos luego de la tanda publicitaria. La terna arbitral en el campo de juego, la repasamos, Deli. Sí, el árbitro del encuentro va a ser Juan Cruz Robledo, el asistente número uno, Jorge Grucio, el asistente número dos, Luciano Cabral, y la cuarta árbitra, Laura Fortunato. Muy bien, ya está Midland en el campo de juego, aparece el funibrero, aparece Midland, aparece el elenco de Módulo Rossini. Ya en el campo de juego, diciendo presente el general Rodríguez para disputar este partido con Atlas. La cuarta fecha, Midland, que ya va a levantar sus manos para los allegados.
Midland que va por esa cuota pendiente, la de los tres puntos, el Funebrero que llega invicto a este partido, producto, bueno, de una fecha libre y dos empates que lo tienen con dos unidades en el torneo. Así es, dos unidades, dos goles, de Vivanco, nuestro goleador hasta ahora de campeonato. Así que, y yo lo veo a Agustín muy tranquilo ahí tomando mate y comiendo galletita, ¿eh? Agustín no está tranqui. Cuando salta a la cancha Atlas, al campo de juego, entre ellos el ex Midland Celín. Más atrás está Emanuel Varela también. El Chiqui Pérez también diciendo presente. Ya está Atlas, ya está el equipo local para enfrentar al Funebrero. Partido que no va a ser fácil, como ninguno en esta categoría. Levanta sus manos Atlas, como ves en la pantalla de Midland en directo, donde ya podés suscribirte al canal, donde ya podés darle me gusta. 891 suscriptores, estamos camino a los 1000. Vamos, que hoy a los 9.50 tenemos que llegar, por favor. Sí, no. El otro día contra Yupanqui, la verdad que hubo bastante gente conectada, gracias a la gente que estuvo presente, a la gente de Yupanqui también, mandámosle saludos porque a través de nuestra transmisión de Milán en directo pudo ver el partido. La verdad que saludos a todos y ahí, bueno, puede conectarse y suscribirse cualquiera, porque esto es un medio partidario libre, así que puede suscribirse de cualquier persona, ¿eh? Y para nosotros suma un montón. Bueno, ahí viene nuestro compañero Agustín, con el mate, las galletitas. 38 grados de calor, pero bueno, estamos acá. No, sí, el mate tiene que estar presente, haga frío o calor, no pasa nada. Bueno, me acerqué acá a los compañeros para llevarle los mejores comentarios, las mejores imágenes. Estamos todos juntos, como tiene que ser, como el Club Unido. Bueno, de fondo lo escuchamos a Marco, está muy cocorito hoy, Marco, ¿no? 38. No, parece los loros eso de las casas. 38 grados de calor y 26 años. Es verdad, hay algunos que están ausentes hoy, ¿eh? O sea, sí. Que tantos años no... ¿Y qué me queda para mí? Que el próximo sábado cumplo años. Espero que Mirta me dé un triunfo. ¿Eh? Espero que nos invites. Obvio, como siempre. ¿Vamos? No hace falta que invites. ¿Qué llevamos, Deli? ¿Sábado o domingo? No, es justo que es sábado. En la Perosky. No sé si en la pera, pero un cajón. Bueno, ya sabe, hincha de Midland, ¿eh? Ya sabe qué regalarle a Deli Cantero. No. Me hace falta un set de mate. Bueno, justito, mirá, te lo regala Agustín, dice. Nos pusimos en compromiso. No, me lo traje de Córdoba la semana pasada cuando fui. Divino. El mío no. Bueno, el saludo a Sonia también, que seguramente le está haciendo el aguante a Marco. Que vive, sí, más afuera que adentro. La verdad que tiene bastante aguante esa señora. Bastante aguante, sí. Bueno, a ver. Ya estamos a punto de comenzar el partido. A ver, hablamos con Ari Chamorro. ¿Cómo se vive el arranque del partido ahí en el campo de juego, Ari? Se vive muy tranquilo, una tarde muy linda y calurosa, pero acá la gente está todo muy tranquila, esperando el comienzo del encuentro. Bueno. Además, la fecha 4 ya comenzó el partido ayer con el puntero Claypole, que le ganó a Lete en la cancha de Berazategui por 2-0. Hoy juega Liniers, que le está ganando 1-0 a JJ, San Martín, Luján 0-0, Victoriano Arena Español 0-0, Yupanqui, Puerto Nuevo y Atlas Midland. Muy bien, a punto de comenzar el partido, ultimando detalles por sacar Vivanco, va a sacar Midland, lo vas a vivir por la pantalla. Por la pantalla de Midland en directo, donde ya podés suscribirte cuando va a haber un minuto de silencio. Muy bien, finalizó el minuto de silencio. Fue por el terremoto de Siria y Turquía, nos adherimos. Murió un jugador de Turquía. Muy bien, nos adherimos respetuosamente al minuto de silencio. Va a sacar Vivanco, va a rodar el balón, va a comenzar el partido. En el Islas Malvinas, por sacar está Gonzalo Vivanco, va a comenzar el partido. Vivanco parado frente a la pelota, recordá suscribirte al canal, camino a los 1000. Saca Vivanco, arrancó el partido, pelota en marcha, la pelota por arriba, dividir, mete Celín, la pelota para Landaburo, pero le va quedando nuevamente
Ahora al número 10, que es Ronconi. La tiene Ronconi, la pide Celine, pelota atrás para Celine. La juega para Moreira. La tiene Moreira. Moreira para Ronconi. La tiene Ronconi, la pide Varela. La pelota viene para Varela, para anticipa Mirta Cofratini. Y ya la tiene el número 10, Pérez. Pérez que la juega para Vivanco. La tiene Vivanco. Vivanco mete el centro, la saca Pérez. Termina completando, era Pardo. Completaba Pérez. Y la pelota le queda a Moreira. Celine, la tiene el Chapa, vale Smithland. La juega a la derecha, ahora para el derete. Y sale desde el fondo, presiona Gómez. El pelotazo por arriba, a buscarlo. Va Maldonado. Volvía a Mita, mete Rivero, la quiere Landaburu. La pelota le queda a Martínez. Saca Martínez, le queda a Molina. Lo traban y pierde Molina. La pelota le queda a Celine. La tiene el Chapa. La juega atrás ahora para el derete. A la marca va Gómez. Viene para Landaburu. Termina sacando Siliman. Pilota al campo de Atlas y va Vivanco. Anticipa Vivanco. Y la pelota se pierde por línea de costado. Será reposición de manos ahora para el conjunto local. Bueno, la primera llegada no tan clara, pero puso bien la pelota en el área. La sacó la defensa de Atlas. Quiso responder el equipo local, pero bien plantado. Vino la defensa con Siliman y Martínez por ahora. La dupla central. Lo veo a Gómez por el lado izquierdo en este partido. ¿Cómo? A Gómez por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, ¿eh? Sí. Lo cambio. A ver, Gómez venía con buen rendimiento, pero hoy decidió cambiarlo a ver si en el rendimiento del equipo, ¿no? Claro. El conjunto puede cambiar un poco el desarrollo del partido. Saca Martínez. Quería Pepe, pasa de largo. Termina sacando en el fondo Atlas. Pelota hacia arriba. Le va quedando a Dasme. Va a salir desde el fondo Midland. Va saliendo Pablo Dasme. Ya se muestra Suárez, pero prefiere tomar el balón con sus manos el ex arquero de Real, Pilar, hoy en Midland. Adame, que estaba en duda para este partido, ¿no? Sí, estaba en duda Pablo Adame, algunos problemas físicos. La pelota de Maldonado, la tiene Maldonado, lo va a enfrentar a Cataldi. Quiere Maldonado, va para acá, para allá, quiere tirar el centro termina rebotando en Cataldi. El saludo grande para quien es la voz de Midland en directo y del ascenso ya. Miguelito Martínez, quien es la voz comercial, el saludo para él. Me lo crucé, tuve el placer de cruzármelo por microcentro. Bueno. A saludos. Miguelito, la verdad que mandó saludos para todos, ¿eh? Ah, sí, bueno, le mandamos saludos a Miguelito. Buen profesional. Vendrá el centro de Ronconi, pierna izquierda, la pelota se va a ir cerrando tal vez. Por eso tiene que estar atento a Dasme. Pilota de Ronconi, viene el centro cerrado, primer palo. Termina sacando Midland con Pepe. La quiere Gómez, el que mete era Pérez, el que metía era Pérez. Y la pelota le queda a Celine, la juega atrás para Rivero, que queda como último hombre. Más atrás con Skurnik. La tiene Skurnik, que no es muy bueno con los pies Skurnik. Y la juega atrás para Rivero. Rivero que mete el sablazo. Pelota arriba para Ronconi. Recibe Ronconi y entrega para Moreira. La pelota es de Moreira. Espera Frattini. La pide Varela. Viene para Varela. Pelota de Atlas. La tiene Varela. Vuelve a empezar atrás con Pérez. La tiene el Chiqui Pérez. Pérez que juega ahora con Pardo. La pelota es de Pardo. Se muestra hacia adelante Rivero. La pelota viene para el Burrito. Termina perdiendo la pelota con Nico Pérez. Ex Atlas precisamente. Regala la pelota a Pepe. Y la recibe Celín, que dice gracias. Y juega la pelota hacia adelante. Impacta en Cataldi. Se pierde por un costado. Reposición de manos. Que ya se hace rápido. Quiere sacar Midland. La tiene que sacar Cataldi contra Maldonado. La hace rebotar en la suricata. La pelota se pierde por un costado. Reposición de manos para Midland. Bueno, Atlas que a través del córner, este pasaje del partido tuvo la posesión, buscó por dónde atacar, lo hace por la banda derecha, ¿no? Por la defensa justamente de Cataldi. Por ahora bien, Midland firme. Ari, ¿cómo está el banco de suplentes en el comienzo del partido? Brian, lo veo muy tranquilo, aunque se molestó mucho cuando los pases no son firmes. Lo veo muy molesto a Ortini cuando los jugadores no pueden concretar dos pases seguidos. Lo que sí pide mucha presión. Muy bien, bien, Ari, ya volvemos en unos minutos con vos. Pelota para Midland al lateral. Reposición de manos. Reposición para el funebrero. Será ahora lateral para Midland, lo va a hacer Suárez. Pelota en la parte ciega para nosotros. Viene, saca Pérez, la pelota viene para Varela, quiere Pepe. Hay falta de Loli. Cobra el árbitro, tiro libre para Atlas en la salida. Sí, clara infracción, levanta el pie sobre la cara del jugador de Atlas, nada que discutir. Muy bien, será tiro libre para Atlas, tiro libre para que lo haga Skurnik. Tiro libre para el experimentado arquero, que se vino preparado hoy, para el sol. Sí.
no lo dijimos, pero Milan está parado 4-4-2, ¿no? Claramente, con Vivanco y Molina en la fase ofensiva. Vino abrigado también, no quiere tomar colores, Kurnik, me parece. La pelota para Varela y falta de Suárez. Lo toma arriba, falta clara, estamos enfrente. Bien cobrado ahora. Tiro libre para Atlas. La pelota caerá dentro del área. Sí, y Varela, número 11, y Manuel Varela sintió el contacto, se tiró, pero no deja de ser infracción. 5 minutos 30 de este primer tiempo, Deli. Bueno, está parado frente a la pelota el número 7, la Suricata Maldonado. Y parece que el centro lo va a tirar Ronconi, ¿eh? O es jugada preparada, quizás. No sabemos. Veremos. Pierna derecha para Maldonado, pierna izquierda para Ronconi. Pelota parada para Atlas, si estás del otro lado. Metete en el área, hay que sacarla como sea. Vendrá el centro para Atlas, para el marrón. 0-0. Tiro libre para el dueño de casa. Trabaja el árbitro con la barrera. El árbitro Juan Cruz Robledo, que trabaja con la barrera. Ya da la orden Robledo. Viene el centro. Ahora sí, Maldonado. Viene el centro cerrado. ¡Adame! ¡Qué pelota sacaba Adame! Aunque no valía, pero qué reacción del uno en esta, ¿eh? La verdad que sí. ¿Qué pelota sacaba, Deli? La verdad que sí. Ellos esperaban el centro del número 10, ¿eh? Al final se lo tiró Maldonado. Bueno, llamaba atención para Milan, a pesar que estaba en posición adelantada, que había sido solo jugador, muy bien Adame, que no valía, pero llamaba atención para Milan, que ya le están bombardeando a centro el arco. Ari, en el banco de suplente, ¿qué se dice en esta última, más allá que estaba en posición adelantada? Brian, se levantaron todos. De Atlas se levantaron todos a reclamar penal. Los de Milan quedaron tranquilos, pero sí atentos al reclamo, a la marca 1-1. Muy bien, le saca Martínez la pelota, la quiere Barri, la mete Martínez, la juega para Suárez. La tiene Suárez, ahora mete el Chapa Celín para Atlas. La tira hacia adelante sin ningún destino preciso. Para el Chapa Celín, es lateral para el Funebrero. No se regalan nada, Los dos están buscando concretar el primer gol, La pelota para Nico Pérez, mete Rivero y completa Celín, la juega para Ronconi, Ronconi hacia adelante, corta Pérez, juega para Suárez. La tiene Suárez, mete el centro Suárez, segundo palo, al córner, la tiene que sacar Alderete. Perdón, me hice un nudo con los nombres, finalmente era el jugador Gómez, que como remarcaba Deli en el comienzo de la transmisión, partió hacia la izquierda en este partido. Vamos a ver si es un cambio de táctica, ¿no? Y de estrategia para el juego. Bueno. Es muy rápido Gómez, Primer córner para Milan, veremos si saca provecho de la pelota parada. Muy bien, para pegarle precisamente el ex Atlas. Nicolás Pérez para darle con la pierna derecha, está cerca Frattini. Ahí esperando a ver si pueden jugar corta. Pero le va a pegar Pérez para mí, a ver si viene el centro de Pérez. Segundo palo, pasa de largo, no puede Martínez. Martínez que peleaba contra Pérez, mete el centro Martínez por lo bajo, quiere Molina, mete bien el cuerpo el Chaco, la juega atrás para Gómez, al arco por arriba del travesaño, esperaba Scurni tranquilo, se fue elevando el remate de Gómez, muy bien el Chaco Molina peleando la marca. Solito estaba Gómez para patear, se le fue muy arriba del travesaño, primera llegada concreta para Mitran. Bien, como dijo Bray Molina, que cuerpeó el defensor, aguantó la pelota, lo vio solo al jugador de Milan, remató arriba del arco, bien, primera llegada. Muy bien. Indicaciones en el banco de Midland, Ari. Atento a la jugada, Brian. Sí, hubo felicitaciones por parte de Gómez por haber la jugada del sector derecho. Muy bien, la pelota la mete Frattini, recupera Celín. La mete Celín, buena adelantado. Pelota para Landaburu. Estaba en posición adelantada, aunque tapaba Dasme. Partía solo Landaburu, estaba adelantado el hombre de Atlas. Ha cobrado el árbitro, pero le filtraron nuevamente una pelota a Midland, Sí, a estar atento a los pases filtrados. La defensa de Midland está en línea por ahora, mientras dé el paso adelante y dejarlo en posición adelantada a los delanteros, está bien, pero atento igual, atento a dar el paso adelante. Adame tiene como un vendaje en su brazo izquierdo, por lo que estoy viendo desde acá. No lo llevo a totalizar bien. Tiene como algunas cintas. Sí. Y la pelota es de Atlas, la tiene Landaburu. Mete Landaburu, pelota para Ronconi, se mete en el área, Ronconi centro, Suárez abajo. Muy bien Agustín Suárez, Muy bien Suárez en esta, sacando el peligro por línea de fondo, tiro libre, tiro de esquina. Ahora para Atlas.
Segundo tiro de esquina para el conjunto de Atlas. Otra vez va el 7 y el número 10 para tirar el tiro de esquina. Muy bien, con izquierda, con pierna izquierda Ronconi, pero finalmente va Maldonado, viene el centro de Maldonado. Avisó Atlas, apareció solo Pardo que le metió la frente, pelota por arriba del travesaño. Me animo a decir que es un poquito más Atlas, ¿eh? Sí, es como que la jugada es repetitiva y creo que practicaron eso en la semana, ¿no? Marcar uno a uno y que quede alguien solo para que entre de afuera y cabecear. Le decíamos, miren, ir atento a la pelota parada. Otro aviso más. Será un llamado de atención para mí, nada, mejorar. La saca Pardo cuando presionaba. Finalmente era el Chiqui Pérez, el que la sacaba cuando presionaba el incansable Molina. Pilota atrás, ya la juega Midland con Martínez, la tiene el uruguayo. La pelota de Martínez, la pincha hacia adelante, la corre Vivanco, pasa de largo. Grita a mí y se queda con la pelota Skurnik, que va a salir desde el fondo para el conjunto local. Le agradecemos a los que se van sumando del otro lado. Recuerden, estamos cerca de los 1.891 suscriptores. Hoy podemos llegar a los 950, a suscribirse si no está suscrito. La pelota de Martínez por arriba, la mete Ronconi, la recibe Cataldi, que la baja muy bien, la intriga hacia adelante para que corra Molina. Va a llegar primero Pardo, saca Pardo, la regala, la intriga para Gómez. La tiene Gómez que va con la pelota. Hay falta, corta, cobra bien Robledo, lo cortaron abajo. Tiro libre para Midland. Muy bien Gómez, hizo la individual, no había nadie por izquierda, enganchó para adentro, se pasó uno, lo tocaron. Se tiró obviamente cuando tenía ventaja, porque la infracción existía. Buen tiro libre para Midland, bien por Gómez. Bueno, tenemos varios saluditos en la transmisión. Sí, hay bastantes saluditos. Silvia Delfina Melgar dice, vamos Midland. De Midland se nace, no se hace, vamos Midland. Lu Quiroga, hola chicos, gracias por la transmisión. Vamos Midland. Excelente transmisión, nos está diciendo, de Midland se nace. Jugadores, a ver si ponen huevo también, bueno. Te dejo con el tiro libre, Brian. Después seguimos con los saluditos, dale. Después seguimos con los saluditos, con los consejos. La pelota es para el funebrero. Mañana estaremos en cancha de excursionistas, con mirada albiverde. Hermano de Tricarico. Pilota ahí para el funebrero. Le va a pegar Gómez, pierna derecha. Frattini que está parado con la izquierda, pero es derecho Frattini. Así que está engañando un poco ahí Frattini. ¿Quién le va a pegar? Va Gómez, le pega al arco, rebota en la barrera. Y queda Frattini al arco. La pelota da en la parte de atrás del arco, el saque de meta ahora para Skurnik. Bueno, te seguimos con los saluditos. Gabriel Jiménez dice, vamos Mirlan, buena transmisión. Soy de Santa Marta, Libertad, pero estoy de vacaciones en Suncho Corral, Santiago del Estero. Saludo a toda la gente de Santiago del Estero. Javier Orlando Sandoval dice, vamos Mirlan. Tomás Fuente dice, las cosas hermosas de la vida traen alegría. Bueno, un saludito de apoyo. Bueno, la pelota de Vivanco que la peina, termina recuperando Moreira. De Willy Moreira, mucha gente del otro lado. El agradecimiento a Promiedos también, que nos tiene ya desde hace mucho tiempo como una opción más para el hincha, sin lugar a dudas. Hay falta en la mitad de cancha contra Frattini. Tiro libre para Midland. El partido está algo chato, ¿no? Algo, creo que está subiendo de temperatura en algunas jugadas, ¿eh? Pero le combina a Midland, porque había arrancado con todo Atlas, ahora Midland lo acható, lo enfrió, como se dice, y por eso está jugando como lo quiere Midland. Más en campo contrario que en el propio, ¿no? Cindia Filpo dice, bueno, buenas tardes, excelente transmisión por YouTube. Yara Cáceres, vamos Midland. Fernando dice, estoy laburando, vamos Midland, desde Morón nos está viendo. Javier Ibañez dice, vamos Midland, Barrio Gol, presente los espartanos. 14 minutos de este primer tiempo, entrando a los primeros 15, pelota por arriba, la sacan. En el fondo el conjunto de Atlas quiere completar Varela, la pelota la saca Celine, la mete Pepe a dividir, y el que va Suárez, el que mete, viene Suárez, la juega para Frattini, la tiene el Colo entrega atrás para Martínez, la tiene Martínez a la marca, va Varela, la juega hacia adelante, va Midland con la pelota, la tiene Frattini, busca Frattini, compañía, la tiene Frattini, la juega para Suárez, Suárez que mete el centro, segundo palo, la saca Alderete, que no quiere el lío, Alderete la termina sacándose a línea de fondo, y es tiro de esquina para el funebrero cuando aparecía Gómez. Alderete no se quiere complicar la existencia, entonces ¿qué hace? La tira afuera. Segundo córner de esquina, ¿no? Bien, por Abu Suárez, segundo centro, segundo concede y gana un córner Agustín Suárez. Tiro de esquina para Midland. Y va a pegar Frattini. ¿Frattini o Gómez? A ver. Va a venir el centro. Pilota para el funebrero. Viene el centro para Midland.
Está Gómez afuera, el que está para pegarle Frattini. Espera de cerca Pérez, perdón, Gómez en la media luna del área. Se va Pérez, se mete en el área, le va a pegar Frattini. Pilota para el Funebrero. Viene el centro de Frattini, primer palo. ¡Gol del Funebrero! El centro la encontró Suleiman. La mandó a guardar el número 6, debut para el ex Laferrere. Y se reencontró con la red. Apareció Suleiman para definir. Y ahora Midland, pasando los 15 minutos, marca el primero en General Rodríguez en la casa de Atlas. Midland 1, Atlas 0. Como al igual que con Puerto Nuevo, de un córner viene la apertura del marcador de Midland. Mismo gol parecido, se la encontró. Suleiman, el ex Laferrere, hace su debut, convierte. Bien, mira, aprovechando la pelota parada, como le decíamos. Por ahora, en el tramo que era mejor Midland, lo revalida. Gana Funebrero 1-0. La pelota para Atlas, ya vamos a ir al banco de suplentes a ver cómo lo vivió el elenco Funebrero. Ya nos comunicamos con Ariel, viene el centro, punto penal. La pelota le va a quedar a Dasme. Se dormía Suárez en los laburiles. Y la pelota le queda a Midland, que va, que no se conforma. Y la pelota le queda a Frattini. Frattini la juega para que la tenga Pérez. Pérez que la entrega atrás para Pepe. Pepe la juega para el uruguayo Martínez. Volverá a empezar para Midland. Saca Suárez cuando presionaba al Andaburu. Pelota para arriba, devuelve Moreira. A dividir va y quiere Rivero. Y quería Pérez. La pelota le queda a Celine. La tiene Atlas. Landaburu, buen taco para Varela. La tiene Varela, Varela la juega para Ronconi. Se viene el Ronconi mano a mano con Suárez. Viene el centro. La saca. Ahora el uruguayo abajo iba Frattini. Le entró fuerte Frattini. Lo cierto es que no hubo intención. Llegó antes Ronconi. Innecesario de Mauro Frattini. Ya había llegado tarde. Aún así fue al piso. Encima levantó la pierna. Nada que discutir. Mala actitud de Frattini, que ya estaba por perdida esa pelota. No hacía falta ir al piso. Buen centro tiró en el gol Frattini, para destacar. Ari Chamorro, sensaciones después del gol en el banco de Midland. Todo festejo, Brian, todo festejo. Felicitaciones para el jugador, para que convirtió el gol. Muy bien, Midland que gana 1-0. El que pedía Agustín Martínez, Suleiman, que decía como que no está. Mira, primer partido titular, gol para Suleiman. Más allá de que él no vive del gol, pero... Marco. Bueno, amarilla para Vivanco por protestar. Yo creo que no tienen que llegar a ese punto. Ya tienen una amarilla. La verdad es que creo que tendría que haberse callado la boca. Si bien estaba reclamando una jugada, ¿no?, en la zona de atrás, que no lo cobró. Pero bueno, el árbitro es el árbitro. Juan Cruz Robledo con pocas pulgas hoy. Dos amonestados, Frattini y ahora Vivanco, como dice Deli. Sí, me gustaba Suleiman además. Cuando sumó el refuerzo, yo dije, wow, qué buena incorporación. Bueno, el lateral izquierdo en aquel momento de Laferrere, que cada vez que jugó con Milan lo hizo bien. Igual está caldeado. Ojo con Vivanco. Vivanco está muy... Está muy enojado, Vivanco. Hubo unos roces con Celine también, Next Midland. Lo estuve observando ahí. Unos cariñitos se dieron entre ellos, ¿eh? Bueno, cariñitos, Deli. Bueno, para ser sutil. Para ser sutil y no decirle... Claro. Bueno, pilota que le va a pegar Maldonado. Si pierna derecha viene el centro Maldonado. A las manos de Adame. Igual déjame decir que no era fácil, ¿eh? Llegaba envenenada, llegaba sucia la jugada. Y Adame con seguridad y tranquilidad se queda con la pelota. Por abajo la pelota esa. Bastante peligrosa. Peligrosa. Le picó antes, no dio rebote. Casi se le mete por abajo entre las piernas. Pero eso no sucedió. Bien por Adame. Sacan el fondo Cataldi, pelota por arriba. Y el gol de Suleiman le da la razón al cuerpo técnico, ¿eh? La pelota viene para Maldonado. Maldonado que quiere tirar el centro, va Maldonado. Viene el centro, engancha bien Maldonado, rebota. Y déjame decirte que en aquel partido de Midland en este estadio, en el 3-2 que hablábamos al principio, Midland sufrió esa banda, ¿eh? La derecha. Sí, Maldonado es bastante rápido, ¿eh? Sí, ahora Atlas, después de que sintió el gol, está yendo a buscar el empate. Ahora otro córner, tercero para Atlas. Funerón no se tiene que quedar. Saludos a Jacqueline Lastra, Enzo Lucas Malvano, Javier Ibáñez, Cintia Filpo, Javier Ibáñez también otra vez. Están todos conectados a través de la transmisión de Midland en directo, ¿eh? Bueno, qué lindo cuando lee los mensajes de él y cada vez más. Y la pelota es para el Funebre, para Atlas, perdón, Midland a marcar. Viene el centro de Ronconi, primer palo, Adame con los puños. Cuando había falta en ataque, pero viene Adame. Por ahora lo de Adame está bien, ¿eh? Buen trabajo del arquero en estos primeros minutos. Así es. Fíjate que lo están exigiendo más que a Skurny. Y Skurny ya le hicieron un gol. En cambio, Pablo Adame
mantiene el cero en el arco y, como dijimos, cada vez que lo buscan, aparece el ex Real Pilar, como dijo Rey. 20 minutos de este primer tiempo. Si no te suscribiste al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete, nos das una ayuda enorme. Le das me gusta, a ver a cuántos me gusta llegamos. También si está del otro lado, dedito, manito para arriba, como se dice. Compartilo con tus amigos. Si sos del ascenso, bienvenido sea. ¿Quién saluda? A ver. No llego. Sí, Deli, léelo. No, Matías, el Colo Eduardo dice, vamos Mirna. Están calentitos los de la otra pasión. Jaja. Matías, el Colo Eduardo dice, aguante Mirna. Les quiero dejar un saludo a la gente de todo el pueblo funebrero. Sí, Ari, decime. La pelota. Martini pidió mucha tranquilidad a los jugadores que van ganando y anteriormente habían reclamado una falta que no existió. Ahí estuvo Ortiz hablando con el puerto, pidiéndole que vaya controlando los tiempos porque la falta era existente y no se la cobraron. Muy bien, en la pelota de Pires que ya la juega para Rivero, traba Pires, traba las dos bien fuerte. A ver qué va a cobrar. Sabés que no iba a cobrar nada, pero como están los dos jugadores tirados, para el juego. No, no cobró nada. Sí, como que van los dos a disputar la pelota. Sí, se llegan a raspar los dos. Sí, pero bueno, la realidad es que no fue nada. Fue un choque. Ah, fueron a disputar la pelota, el otro dio continuidad y después lo paró porque obviamente están los jugadores tirados. Por cómo están los dos, pareciera que se llevó la peor parte el burrito Rivero por Atlas, ¿eh? Pero es como dice Agustín, fue una jugada donde van los dos a la pelota, ¿eh? No fue de manera desleal por ninguno de los dos, ¿eh? Se recupera Pires, en el piso está Rivero, esperemos que no sea nada, lógicamente. En el piso Pires, el saludo para el hincha funebrero, para el hincha del ascenso. Bueno. Estamos acá en cancha de Atlas. Repasamos los suplentes de Mena, que no lo mencionamos. Bueno, vamos con el 12 Avendaño, el 13 Leguizamón, el 14 Irala, el 15 Carrizo, que vuelve a las canchas nuevamente, el 16 Roja, el 17 Méndez y el número 18 la tiene Leguizamón. Vamos con Atlas, Agus. Muy bien, la número 12 para Álvarez, la 13 para Poli, la 14 para Gómez, 15 para Alfonso, 16 para Ruiz, 17 para Vera. Muy bien, Quedó sentido también Nicolás Pérez, que le fue a reclamar a los jugadores, ahí están hablando. Pero creo que el que se llevó la peor parte fue Rivero, ¿no? Sí, que está siendo atendido el burrito, esperemos que no sea nada. El burrito Rivero se va reponiendo de a poco. Con alguna molestia, Rivero por la fuerte entrada en esa jugada. A ver qué decisión tomó, porque como decía Agustín, no cobró nada en realidad el árbitro. Igual no está saliendo. A ver, vamos a ver si lo tienen afuera y cómo va a estar después. Pero ya mandaron a dos suplentes a hacer el calentón precompetitivo. Bueno, repasamos los marcadores abiertos y no abiertos de la cuarta fecha de la primera C. Bueno, acá en General Rodríguez gana Milan, 1-0 Atlas. Gana Yupanqui, 1-0 Puerto Nuevo. Gana San Martín de Bursaco, 1-0 a Luján. Gana de visitante Liniers, le gana JJ Urquiza, también 1-0. Y el único marcador en cero es el de Victoriano Arena Español. Muy bien, el saludo para Jorge Segampa, mi suegro, para Jorgito, para Mili, que dicen que se ve y se oye de primera. Bueno, muchas gracias. Bueno, Iván Reylo y Marcos Tricari con las operaciones técnicas, todos gracias a ellos. Bueno, a ver si Ari en el banco de suplentes, ¿qué pasó por ahí? Por el lado de Mirna, Lucini estaba bastante enojado porque decía que fingía lesiones el jugador. Por su parte, número 8, el capitán de Atlas, estaba enojado también porque no sabía quién era el peor. El jugador del árbitro que no sacó amarilla y el jugador deportivo porque le pegó una tremenda patada en el pie derecho. Muy bien, la pelota le queda a Salín, la saca Celine, el saludo para Firu también que está del otro lado. Funebrero de ley, el saludo va para él. El abrazo grande y la pelota es de Pepe que la tiene ahora Frattini. Va Frattini con el balón, busca Frattini, busca compañía y falta. Se lo terminan llevando puesto de atrás a Frattini, lo tocan y ahora va a exigir tarjeta roja. Roja. Le pegó roja para en la Rivero. Cara. Le pegó en la cara, pero fue en jugada, no fue a propósito. Vos sabés que cuando cae le vuelve a pegar, ahí creo que es la roja. Claro. A ver, roja directa. Para mí exagerada a priori, pero bueno. Para mí exagera, Robledo. A ver, uno tiene que tener una opinión más allá de los colores que uno pueda representar. A veces apura, Robledo, en esta situación. A ver, no llegué a verlo yo. No hay, a ver, hay algunas protestas ahí.
La verdad que se termina apurando Robledo. Sí, me parece que fue un apuro del árbitro a sacar la tarjeta roja al jugador, porque fue en la misma jugada que lo golpeó, no fue a propósito tampoco. Termina condicionándolo ahora Atlas, ¿no? Con un jugador menos. Rivero vio la roja, ¿no? Sí, el burrito Rivero, el 8. El burrito Rivero que recién había recibido una patada que se puede decir, bueno, fue la disputa de dos jugadores, ingresó y recibe la roja. ¿Qué explicación le dará Robledo? Yo no llegué a ver una acción para roja acá, ¿eh? Vi un toque de atrás y nada más. Una acción del propio juego, después claro, nada más. Claro, el propio juego, no fue a propósito. Bueno, ahí estamos viendo que Pepe se acerca a Orsini Módulo, le está dando algunas indicaciones. Vamos a ver qué le está diciendo el capitán de Ferrocarril Midland. Javier Ibáñez dice que grande, hace 4 años que lo sigo por esta transmisión. Vamos Midland, fiel oyente. A ver si Ari vio algo desde ahí abajo, del ras del campo de juego. Ari, ¿era para roja o exagera Robledo? No se puede ver la falta clara porque Orsini estaba atento a lo que Orsini le decía al cuarto árbitro. Lo que sí que Atlas, todo el banco, pidió que fue una exageración porque dice que sí, fue una falta simple, pero que no era para roja. Por su parte, Orsini está muy conversado con el cuarto árbitro y Módulo se dedica a pedirle a Pepe que maneje el medio con tranquilidad. Muy bien, Ariel Chamorro. Y en el banco de suplentes, claro, de acá no vimos nada y ante la duda yo... Sigo dudando y para mí no fue roja. No. Rivero. Ojalá que no sea nada, pero por la acción que fue de la jugada, debe tener algún corte el Colofratini, porque fue justamente con los botines a la cara, me parece. No, digo que ahora Midland con el resultado a favor y un hombre de más, a 25 minutos de primer tiempo, está todo condicionado, como un pase LD. Tranquilo, Funerero. Igual. A buscar el segundo, no desesperarse, sobre todo no dar. Yo digo que defensa. Esta película ya la vimos. Sí, ya la vimos, por eso no hay que subestimar. Como siempre digo, no hay que subestimar al contrario. Bueno, pero el fútbol también tiene esto, ¿no? Donde acá te da, el fútbol, este deporte te da ahora la posibilidad de que vos definas un partido. Ahora está en el equipo. Si sabe cómo hacerlo, si logra los caminos para poder llegar a definir el partido. Y después está el enojo de Atlas, como diciendo, no me pareció roja, somos locales. Y a veces un jugador de menos no significa mucho en el fútbol, No. Bueno, con un tiro libre a favor de Midland, un jugador menos de Atlas, vamos a ver en qué termina esto. Pilota parada para Midland, está Vivanco, recuerdo un gol de tiro libre a Ituzaingó de Gonzalo Vivanco. ¿Por qué no frotar la pierna derecha es Vivanco? Finalmente no, No. No, es Pérez. No. Es Pérez y está Pérez, Gómez. El que está parado frente a la pelota y también está Gómez. Finalmente no es Vivanco el que va a ejecutar. Es Pérez. Viene el centro de Pérez, rebotó en la barrera, tiene que sacar a Atlas, saca en el fondo el conjunto marrón. La pelota a campo de Midland, sí, Agustín. Ah, segundo tiro libre de Pérez, los dos pegaban la barrera, para destacarlo. Y ahora, ¿por qué no Vivanco? Mi pregunta, ¿no? ¿Por qué no Gonzalo? Opino lo mismo, ¿por qué no le pegó un fierrazo como en su vieja época a Gonzalo Vivanco? Bueno, se tuvo confianza a Pérez, como dije, sus dos tiros libres, los dos en la barrera. Bien, saldrá desde el fondo Pablo Adame. Saca Pablo Adame, pelota por arriba, besa el cielo de General Rodríguez y cae para que devuelva Moreira. Va Landabur, saca Martínez, pelota por arriba. La quiere Alderete que la baja atrás para su arquero, para Skurnik, que ya se queda con la pelota. Va salido de fondo Skurnik, que saludo también para Sani Prieto, que está en el campo de juego. A Melina Pereira, que hoy no pudo venir. Acá atrás nuestro está Florencia Pereira. Florencia Medina, perdón. Que forma parte, le cambié el apellido a Flor Medina, que forma parte junto a Deli de la atención a la prensa de la mejor de la primera C. Bueno, yo quiero agradecer a Horacio Sánchez, nos brindó gentilmente la formación de ambos equipos cuando las fuimos a buscar, vale la mención para él. También, sí, el saludo para Carlos Arrubio, que Carlos Arrubio sí viene y está hace años. Hay algunos que están hace 26 años, pero no viene porque estábamos lejos, parece. Y la pelota de Martínez la juega para Molina, Molina va a recibir, termina sacando en el fondo Atlas. Y la pelota viene por lo baja para Moreira. Moreira la entrega ahora para que la tenga Atlas. Se viene el conjunto local. La pelota para Ronconi. La tiene Ronconi. Se suma al ataque Moreira. Va Ronconi mano a mano con Suárez. Viene el centro de Suárez. Pelota por arriba. Pasado. Y vendrá ahora para que la reciba Maldonado. Quiere tirar el centro. Viene el centro Maldonado. Saca Suárez con un golpe de cabeza. La pelota a dividir. Viene para Celine Molina. Pero gana Celine. La juega para Alderete. A la marca va Gómez. Mete. Gana bien Gómez. Pero mete también Celine. Y gana para Maldonado. La juega para Landaburu. Pero saca Martínez. Y devuelve en el fondo ahora el jugador Pérez.
La pelota le va quedando a Frattini. La tiene Martínez. Piden falta contra Frattini. No pasa nada, dice Robledo. Y ya la juega Pepe. Y la entrega para Silliman. Sale desde el fondo Midland. Bueno, vemos que con Frattini no pasó nada. Ya se recuperó y está en la cancha. Eso es lo que llega a hacer Fonedero. Lo que está haciendo ahora es hacer circular la pelota y que se desespere, se acta así buscar los espacios. ¿Cuál es el jugador de más que tiene? La pelota de Pérez, media hora de juego. La pelota por arriba y a correr a Gómez. La tiene Gómez. Hay falta de Aldiretti contra Gómez. Lo achó abajo, ¿eh? Es así, es amarillo. Muy bien. Bueno. Está caldeado y esto se está notando en las jugadas, en las tarjetas que ha sacado. Juan Cruz Robledo, el árbitro del encuentro. Bueno. ¿Amarilla para quién, Agustín? Alderete número 4. Bien. Bueno, el primer amonestado con amarilla, ¿no? Porque recordemos que la roja la tiene Rivero. Bueno, tiro libre para Midland. Y bueno, que no deje de hacer lo que esté haciendo el hincha de Midland del otro lado. Que acá puede estar el segundo, le va a pegar Frattini. Pierna derecha, le iba a pegar Frattini, ¿no? Sí. Me gusta el arco. Se anime Skurnik, no lo veo muy seguro a Skurnik. Desde acá le iba a pegar Frattini, viene Frattini al arco. Ganaba en el segundo palo. Ganaba en el segundo palo Pérez, pilota por arriba del travesaño. Se lo perdió el ex Atlas. Nicolás Pérez, casi la ley del ex, saque de arco para Skurnik. Una jugada muy parecida al gol, ¿no? Centro, cabeceazo. Parecido. Le faltó más precisión a Pérez, pero bien igual, bien por Frattini, que es dueño de la pelota parada, el colo Frattini. Pilotazo de Skurnik, sale desde el fondo Atlas. Ganaba Gómez a media, la pelota le va quedando a Maldonado. La tiene Maldonado, Maldonado entrega atrás para Aldiretti. Aldiretti la juega para Celín, Celín que la manda a dividir, pero gana Varela. Varela la cambia ahora para Maldonado, es largo el pase. Se habían juntado los dos ex Midland, Maldonado que no llegaba, lateral ahora para Midland. Bueno, tengo un saludito para vos, Brian, de parte de Carlos Iglesias. Hice un saludo para Brian de parte de Firu. Se ve y se escucha espectacular, vamos Midland carajo, ¿eh? Nuestra jefa de prensa, Viviana Ortizala, que está presente del otro lado. Excelente transmisión, chicos. Y bueno, Iván Boaglio, vamos atrás. Iván Boaglio dice buena transmisión. Saludos para Iván Boaglio. La pelota de Suárez, la mete Suárez y la juega para Frattini. A ver qué elaboran esto, Midland. Viene el centro de Frattini, primer palo. ¡Skurnik! Cabezazo del funebrero. Skurnik la saca al córner. Apareció para cabecear Suárez, ¿no? En el primer palo, Skurnik, que parecía que la tenía controlada, se le complicó a lo último, la mandó al córner. Invirtió en el rol, en este caso que tiró el centro fue Colo Frattini, cabeció Suárez, cabeció un poco alto, flotado, pero que iba al arco de todas maneras. Bien para Skurnik, avisó al funebrero. Tiro de esquina para el funebrero. Ya vamos a repasar. Aguantame, Ari, que vamos con esta y ya vamos con vos. Tiro de esquina para el funebrero. A ver, Ari, sí, decime. Le pido a Pepe que esté más cerca de Valera, que tiene una zona de punta. Muy bien. Lo advierten a Chiqui Pérez. Le decimos a Vivi que quien le manda saludos también es Marcos Tricarico. A Vivi Salas. Viene el centro, pasado, la terminan sacando, le queda a Midland. Se molestaba entre Gómez y Suárez y la pelota le queda a Maldonado. Va Maldonado solo contra el mundo, espera apoyo, marca bien Suárez. Y la pelota al lateral, bien Suárez en esta, marcando. Menos mal que le cruzó Suárez porque se venía el número 10 Ronconi. Lateral que ya se hizo, recupera Midland con Pepe, metía a Gómez, saca, pum, va para arriba, Cataldi a correr, va Vivanco. Va Gonzalo. Y no llegó Gonzalo Vivanco. Se le terminó el campo de juego cuando el que quería marcar era Pérez. Que ya lo hace rápido el Chiqui Pérez. Pilota atrás para Skurnik y sale Atlas. Por ahora combina con el nombre de más. No predomina. Tampoco la está pasando mal que digamos. Pero no impone las condiciones. Está como chato el partido. Por ahora con el 1-0 a favor de Milan. Si bien tuvo recién la llegada, no fue muy peligrosa. Sí, Deli. No, vamos a mandarle saludos a nuestra compañera Ivy, que está prendida la transmisión de Midland en directo, como siempre. Qué grande, Ivy. Ella ya eligió, ¿eh? Ella sí, cuando obvio. Juega Midland en directo. Pilota por arriba, pasado. Quería Suárez, también Ronconi, no pasó nada. Pasa de largo. Hacemos extensivo el saludo para
Ibi Rodríguez, ¿eh? Creo que debe ser de las personas que más saben de esta categoría. Sí, la verdad que sí, muy buena profesional en lo que hace, ¿eh? Bueno, mucha gente conectada. Javier Ibañez dice, vamos, Mirna, hay que liquidarlo, vamos, Funebrero. O sea, algunos de los saluditos de la gente que está conectada del otro lado, ¿eh? También hay gente de Atlas mirando el partido. El saludo para la gente de Atlas también, ¿eh? El respeto siempre presente de por medio. Pelota por arriba, saca Piris y la pelota le queda a Midland. Va Vivanco, pivotea Vivanco y entrega atrás para Pipi. Pipi la juega ahora para que la tenga Gómez. Va Gómez, engancha a Gómez, sigue Gómez, falta, pero sigue Gómez. La pelota le queda a Midland con Piris. Pelota que venía hacia el costado y falta. Amarilla para Varela. Amarilla para Varela, que entró fuerte y feo abajo Varela. Como que se lleva un poco de impotencia, ¿no? Porque en la segunda falta, igualita a la primera, que no se la cobró, esta sí se la cobró. Era Pipi finalmente, ¿no? El que tenía el balón, lo achuraron abajo al hombre de Midland. Tiro libre para el Funebrero, peligroso. A ver quién será el intérprete ahora para esta pelota parada. Veremos si le vuelve a pegar Pérez o cambian el ejecutor. Pero está un poco más lejos de cara al arco. Muy bien, a ver si cruzamos los dedos. A ver si el que está del otro lado, que le pida a quien más le gusta. O si no, que no deje de hacer lo que está haciendo, que se quede quieto. Que por ahí está, por ahí el camino del segundo. Tiro libre para Midland, preparando todo Frattini. Pierna derecha para el Funebrero. Después del tiro libre te digo otro saludito para vos, ¿eh? Muy bien, tiro libre para Frattini, el agradecimiento a los que se van sumando del otro lado. Recuerda suscribirte, vamos caminos a los mil suscriptores. 4 años siguiendo a Midland como medio, 3er año por streaming, junto de la mano de Marcos Tricarico y todo el staff de Midland en directo. Viene Frattini al arco por arriba del travesaño. Midland todavía no logra tener un jugador que le pegue. No digo que le pegan mal ellos, ¿no? Pero alguien que se haga cargo de buena manera de los tiros libres. Se extraña a Jera Martínez, a Nico Nobile en estas ocasiones. Exactamente, ¿eh? La verdad que sí. En estas pelotas paradas se los extraña mucho. Y la pelota es para Varela, la tiene Atlas a la marca, va Pipi. Va Varela, la tiene Varela, la juega para Celine. La juega Celine a la izquierda para Moreira. La tiene Moreira, busca compañía Moreira. Entrega ahora para Ronconi, Ronconi hacia adelante. A correr va Moreira, el que va a cubrir va a ser Martínez. Cubre el uruguayo, saque de arco para el Funebrero. Bueno, Nicolás Ezequiel Aragón dice, hola gente, vamos, Milan, saludos, amigo Brian, te mando un fuerte abrazo, La Tumba 12, Barrio Elbelcia, los pibes de la calle Almagro. Un saludo para vos, Brian. Un abrazo grande a Nicolás Aragón, ¿eh? Fiel hincha de Midland, un amigo. Juan Nichea dice, vamos, Milan, alentando desde Gessel, ¿eh? Mirá, estamos en todos lados, hasta de vacaciones. No nos vamos, pero bancamos, como se dice, la toma ya en la costa. Bueno, un saludito también que está conectada, gente de Atlas, Sandra Bono. Soy la tía de Marcos Landaburo. Vamos Atlas, vamos que ganamos. Bueno, agradecemos a la gente de Atlas que se suma a la transmisión de Milan Directo. Como siempre decimos, no somos solo de Milan. Si el equipo rival se quiere sumar, por supuesto, bienvenido sea. Tratamos de ser imparciales, ¿no?, en la jugada. ¿Cómo no fue en la roja? Dijimos, para nosotros no era roja y lo dijimos. Muy bien, en la pelota de Maldonado. La hace bien Maldonado, gira bien y entrega la pelota a la derecha para Alderete. Lo vivís por la pantalla de Milan Directo. Somos una opción más para el hincha Funebrero. Y la pelota es de Maldonado para Varela, pero corta Pepe. La pelota es del Funebrero. La tiene Gómez, la pide corta Pérez, viene para Nico. La juega ahora para Cataldi, la tiene Cataldi que se manda al ataque. La juega para Molina, Molina que no podía dominar. El que marcaba era Pérez y que la tiene Varela. Y a la marca va Molina, va Varela, sigue Varela. Hay falta de Molina, se iba Varela, bajan la protesta porque podía haber dado una ley de ventaja. Pero Robledo se complica solo la actuación y cobra. Creo que está complicando el partido el árbitro, ¿eh? Ya con la expulsión, sacándole roja a Rivero, la verdad es que fue muy impulsivo de su parte. Claramente había una clara ventaja de continuar el juego, pero bueno, lo detuvo Robledo, desfavoreció a clase. Vanina Vera también está conectada, vamos Mirman, dale Méndez, dice. Muy bien, la pelota de Alderete, la tiene Atlas, que trata de elaborar el contragolpe. Y la pelota hacia adelante, marca Cataldi. Saca Cataldi, la juega para Molina, recibe de espaldas y entrega ahora
para que venga el pelotazo para Vivanco. Pelota atrás para Skurnik. Saca Skurnik y pasamos por el banco de suplente. Ariel Chamorro, ¿qué pasa ahí abajo? Brian, acá Orsini está bastante tranquilo ahora, ¿eh? Pide mucha presión, que está enojado porque no puede ser que haya un jugador de Atlas que reciba solo. Pero aplaude mucho cuando el jugador tiene la pelota. Pero aún así, Módulo está mucho más tranquilo, pero Orsini está más intranquilo. La pelota para Martínez. La tiene Martini, la juega para Frattini. La pelota de Midland, Frattini vuelve a empezar atrás ahora con Silliman. La tiene Silliman. La pelota del ex Lafe, la entrega para Pepe. Se hace de la pelota Loli, la tiene Pepe. Juega el capitán ahora a la izquierda para Cataldi. Cataldi que mete la pelota dentro del área, grita mea y sale Skurnik, se queda con la pelota. Bueno, así no, Midland, esos pelotazos imprecisos. Si tenemos un jugador de más, ¿por qué no seguir circulando la pelota o encarar con un jugador a encare para hacer la defensa de Acla? Eso no nos sirve. Por momentos me olvido que tenemos un hombre de más. Imagínate cómo está el partido. Así es. Sabes que hace varios minutos, varias jugadas, que Gómez viene levantando la mano solo porque está libre por el lado izquierdo, pero no lo están viendo o no lo están escuchando, no sé. La pelota de Moreira. No aparece el hombre de más por ahora. Y la pelota de Ronconi. La pide Celín. La pelota viene para el Chapa. Recibe Celín. La tiene el Smithland. Pilota a la derecha para Alderete. Va en posición de centro Alderete. Viene el centro. Valderita, la marca Cataldi, centro primer palo, saca Silliman, no puede Cataldi, la pelota al lateral, será reposición de manos para el marrón, reposición de manos para el dueño de casa, la pelota para Maldonado, la tiene Maldonado, viene en el centro, saca Pepe a medias, completa Suárez, pumba para arriba, la pelota la baja al Barba para que quiera Vivanco, termina devolviendo en el fondo Atlas. La baja Pérez, ahora sí para Gómez, iba Midland por la izquierda. La tiene Gómez a la marca, aparece Alderete. Va Gómez, amaga para acá, amaga para allá. Mete el pase para Cataldi, viene el centro de Cataldi, pasado. Aparece en escena Suárez. Mete Suárez, hay falta de Suárez. Pierna arriba de Suárez, tiro libre para Atlas. La pedía el Colo Frattini en el contraataque, que la cambien, pero no lo vieron el Colo Frattini, que voy embroncado, vuelve, porque sí, estaba solo de acá, lo vimos. Bueno, Javier Ibañez dice, vamos, Chaco, que se viene tu gol, vamos. Ángela Ormaechea dice, hola, gente, aguante, Midland. Laura Priscila y Rafael dice, vamos, Chaco Molina, todo el aguante para vos, genio. Ángela Ormaechea dice, saludos al oso de Maderera, el oso. Mario Medici dice, vamos, Funebrero, soy Mario de la calle Paunero, saludos. Mete Gómez, había falta cuando llegaba primero Alderete, metía feo Gómez, que se va a salvar de la tarjeta. Ya tenemos 43, Vivanco, trica. Vivanco, ¿qué le dice? 42-45 de este primer tiempo. Bueno, ¿quién está tirado? Ah, el número 4, Alderete está tirado. ¿Qué mira, Brian? No. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a usted? ¿Eh? Me está peleando ya. ¿Qué estás mirando? No, estaba viendo cómo venía todo ahí. ¿Sabe qué pasa, Delicantero? Que mi celular pasa. Lo prendés y se apaga solo. Entonces estoy chusmeando en el celular de mi compañera. Muchos comentarios, mucha gente del otro lado. Somos agradecidos a los que se van sumando. Sí, lo que pasa es que, bueno, aparte de estar transmitiendo, estamos chequeando que salga la transmisión bien a través del celular, ¿no? Y por eso, Brian, chusmea el celular. Muy bien, Mente Pérez, ya me castigaron. Ah, bueno, pero Robledo no ve nada, lo que tiene que cobrar no lo cobra. Estaba adelante, ¿eh? Estaba adelante, la pelota de Moreira, la tiene Moreira, la juega atrás para Ronconi, recibe Ronconi, Ronconi intriga para Varela. La tiene el rifle, va Varela, Alex Midland la quiere cambiar, Varela la cambia a la derecha, muy bien este pelotazo. Y la pelota para el derete, viene el centro del derete, rebota en Cataldi, la termina sacando Cataldi. La pelota viene para Gómez. La tiene Gómez, busca compañía Gómez, a ver Gómez, a ver Gómez, a ver Gómez, la pelota le terminó picando mal, la juega para Molina, se rehace Ronconi, marca bien, y la pelota hacia adelante y a correr Balamburu, pero gana Martínez, que la juega para Frattini, la tiene el Colo, Frattini atrás para Martínez, sale de Mintan desde el fondo con Silliman. Tardó un segundo en el pase, solo estaba Molina, cuando se la dio, se la pasó mal porque le picó, recibió mal el Choco Molina, despreció bien el contraataque. Cuando sé pasar y cuánto más, avísanos, ¿eh? Dale, yo la dejo, aviso. Muy bien, la pelota viene a la mitad de cancha para que la tenga Pérez, la tiene Nico. La pelota hacia la derecha para Suárez, recibe Suárez, viene el centro de Suárez. ¡Pasado! La pelota queda bollando, había falta en ataque.
falta en ataque de Nico Pérez, bueno, que descargó a la derecha y fue al área a buscar el centro. Tiro libre para Atlas, que ya se hace efectivo, ¿no? Dice. Minutos más. ¿Cuánto, Ari? ¿Cuántos minutos más? Más. 3 minutos más, entonces, para jugar este, para lo que queda de este primer tiempo. Gana Mindan 1-0. Gana el Funebrero 1-0. La pelota viene ahora para que la tenga Varela. Varela la juega para Ronconi, la tiene Ronconi. Ronconi busca compañía. La pincha hacia adelante para Moreira, no va a llegar. Fue muy malo el pase de Ronconi. La pelota se pierde por línea de fondo. No lo vieron a Maldonado, que estaba solo por el lado derecho. Menos mal, ¿no? Porque el Suricata es muy rápido. Y hay que tener, si bien tenemos un hombre de más, pero no se está notando mucho en el partido, ¿eh? Ya atrás llegó casi 2 o 3 veces con un hombre solo, La saca Martínez, pelota para Frattini, que no puede dominar. Y la tiene ahora Moreira, Moreira para Varela. A la marca va Gómez. Mete ahora Moreira, viene para Ronconi, mete en el centro. La pelota queda boyando. La termina sacando Cataldi. Había posición adelantada de Landaburu. Estilo libre para Mitan en la salida, como decía Deli. Y lo recontra, confirmo, no se ha notado el hombre de más durante, luego de la expulsión de Rivero, no se ha notado el hombre de más para Midland, No, la expulsión fue a los 25 minutos, estos últimos 20, de verdad, está muy pareja la cosa. Si bien llegó, Midland no fue con claridad, el hombre de más no lo hace notar, Midland te hace circular la pelota, así de simple. Martínez, apresionaba a Landaburu, saca Martínez, pelota hacia adelante para Suárez. Se termina perdiendo por un costado. Reposición de manos para Atlas. Iremos hasta los 48. Marca Pérez. La tiene Pérez. La juega para Gómez. Pérez. Pelota de Pérez para Vivanco. Se acomoda Vivanco. Adelantado Gonzalo Vivanco. Adelantado Gonzalo Vivanco. Tiro libre para Atlas en la salida. Tiro libre ahora para Skurnik. Tiro libre para Atlas. La pelota viene ahora para Alderete. Mete el sablazo Alderete. Pelota por arriba. Pica. Se queda con la pelota Dame. Cuando cubría Martínez. Va a salir desde el fondo Midland. 46 minutos. Nos quedan 2 minutos más. Yo prefiero que termine, te digo. Y creo que va a ser necesario este entretiempo. Más allá de que esté ganando. Discúlpeme, yo no. Yo quiero aprovechar cada minuto del jugador de más que tenemos. Por más que no esté jugando bien Midland. Pero ahí está el tema, ¿no? Que obviamente uno lo quiere aprovechar, pero Mienda no lo aprovecha. Tal vez el refrescarse en el entretiempo le hace refrescar a los jugadores que tiene un hombre de más que puede hacerse cargo de la pelota y generar un poco más. La pelota hacia adelante marcaba Ronconi. Ganaba bien el jugador Pérez. La pelota para Celín. Celín para Maldonado. Marca Gómez. Se queda con la pelota Maldonado. La pelota para Alderete. La juega para Varela. La tiene Varela. Quería salir Varela. Marcaba bien Pepe. Se terminó. Final del primer tiempo en el Islas Malvinas. Se ha terminado esta primera etapa. Gana Midland por 1-0. Con lo justo, con aquel gol de Silliman. Más allá de la expulsión de Rivero por parte del elenco local, el resultado está bien en realidad. Midland es un poquito más que Atlas, es cierto, ¿sí? Pero no hace notar todavía el hombre de más. Por eso, por ahora, Midland 1 con gol de Silliman, Atlas 0, todos ustedes, compañeros. Bueno, el resultado totalmente justo, como decía Bray. Quizás antes del gol era parejo el trámite, lo destrabó Silliman tras el gran centro de Mauro Frattini. Luego de eso, nuevamente, fue una disputa en la mitad de la cancha. Se va expulsado Rivero, acá queda uno menos, y Mina no supo aprovechar ese jugador de más. No solo en el marcador, sino en el juego, no se vio situaciones claras de gol. Aún así pudo irse en ventaja en el marcador, y eso lo destacable, que se va Mina arriba 1-0 en el marcador. Lo que yo puedo rescatar del partido es que, bueno, Mina está ganando 1-0. A nosotros obviamente no sirve, pero creo que el entretiempo le va a venir bastante bien para que la dupla módulo Orsini pueda generar una estrategia, ¿no? Y para aprovechar el hombre de más que tenemos. Esperemos que el segundo tiempo sea beneficioso para el Funebrero. Atlas, sin embargo, va a venir a buscar el empate porque a ellos no les conviene perder, a nosotros tampoco. Pero bueno, a comparación de Atlas, ya con este parcialmente 1-0, tenemos 5 puntos y a nosotros nos sirve sumar. Pero bueno, el partido vamos a ver qué depara en el segundo tiempo.
Muy bien, nos vamos a la pausa, Bray. Ahí estamos en estado, Vivanco y Fratini en el funerario. Bueno, pasamos un ratito antes con Ari Chamorro, ahí que está inquieto Ari Chamorro. Ahí te está apocando la cámara, ¿eh? A ver, Ari, ¿qué viviste dentro del campo de juego en estos primeros 45? Vi mucha tranquilidad por parte de Orsini, ¿eh? Vi mucha tranquilidad, así como me está pidiendo también Marco Tricarico. Orsini estuvo muy intranquilo a relación con todo lo que sucedió en el partido. Y Módulo estuvo bastante tranquilo también. Pero Orsini no. Orsini estuvo intranquilo porque, bueno, perdía mucho el medio. Le pidió mucho a Pepe que manejara el medio con tranquilidad y con calma. Se reaccionaba mal cuando perdía la pelota porque no daba un pase seguido. Pero a pesar de eso, después del gol, estuvo mucho más tranquilo sentándose en el banco. Muy bien, gracias, Ari. Te dejamos. Volvemos luego con vos para los segundos 45 minutos. Nos vamos al entretiempo. Nos vamos a una tanda publicitaria con esto que por ahora es Atlas 0, Midland 1. Lo vivís por la pantalla de Midland en directo. Recordá suscribirte al canal. Nos reencontramos dentro de algunos minutos. Auspician esta transmisión. Mayoristas de electrodomésticos Vico. Atención revendedores, somos distribuidora oficial. Tenemos todo lo que necesitas: blanquería, artículos para el hogar, herramientas, celulares y más. Búscanos en Facebook como Mayorista Vico o pedinos tu catálogo vía WhatsApp al 11 36 19 85 61. Estamos ubicados en Zona Oeste, Merlo. Mayorista de electrodomésticos Vico. Todo en un solo lugar. Maderera El Oso. Todo para su techo. Avenida Patricios 6230 Libertad. Teléfono 11-24-71-25-79. Aluminios Libertad. Estilo, aberturas de aluminio, Módena blanco y negro, frente de local y todo en cerramientos. Avenida Eva Perón 7375, Pontevedra. WhatsApp 11 38 86 37 43. Atmosféricos La Milagrosa, su mejor opción siempre. Pedidos en el día. Comuníquese a los teléfonos 0220-497-3750 o 0220-497-2545 o al WhatsApp 11-69-87-7540. Imagen Mazzini. Servicio de fotografía para eventos de todo tipo. Teléfono 11-68-99-4770. Imagen Mazzini. Ubícanos a través de nuestras redes sociales. Tus envíos en buenas manos. Vos vende. De la logística nos encargamos nosotros. MMS Pack. Contáctenos a los teléfonos 4-301-9499, 11-40-35-09-92, email consultas@mmspac.com.ar. La moda pasa, el estilo jamás. Barbería Amaro. Abierto de martes a sábados de 10 a 20 horas. Barbería Amaro. Agüero 705, Morón. Rivas Joyas. Compra de oro, brillante, alhajas. Ofrecemos el mejor precio del mercado. Tasaciones y consultas sin cargo. WhatsApp abierto las 24 horas. Rivas Joyas. Libertad 62, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 15 24 90
9639.
Bueno, retomamos luego de la tanda publicitaria. Acá por la pantalla de Midland en directo, esperando por los equipos. Ya está Robledo y la terna arbitral, esperando para que ambos conjuntos salgan al campo de juego. Por ahora, gana el Funebrero 1-0 con aquel gol de Silliman. Midland, que más allá de estar arriba en el marcador, no hizo notar el hombre de más todavía. Por momentos me olvidaba que Midland estaba con uno más. Lo cierto y lo importante es que está ganando. A ver en el vestuario qué habrá dicho la dupla técnica Módulo y Orsini para salir a jugar estos segundos 45 minutos. Bueno, ahí ya están saliendo los dos equipos. Atlas primero, Funebrero segundo. La terna arbitral también está presente en el campo de juego. Ya se va a reanudar el partido. Y bueno, vamos a ver si en la cancha se va a plasmar lo que habrán hablado en el entretiempo. Bueno, mientras acá nuestro compañero Agustín Martínez, que está haciendo las placas extraordinarias que hace, ¿no? Terrible. Igual, claro. Está preparando la placa. No, faltan los resultados. Los grandes periodistas siempre están un paso adelantado. Okay, ¿eh? Él sí. Ya tiene todo preparado. Si hay que retocar, se retoca. Pero las imágenes en las redes sociales, acá a cargo de sí. Agustín Martínez. Eminencia. Bueno, gracias. Nada, Sani Prieto que mandó la foto también. Es todo un conjunto entre todo, un trabajo en equipo. Sí, pero a mí no me sale hacer un cuadrado ni en figurita, ahí con lo que vos haces con el programa ese que tenés en el celular. No, aparte son únicas. La verdad que el hincha tiene que estar muy contento también con el trabajo de Agustín Martínez. Bueno, hay un cambio en Atlas. Sale el número 4, que está amonestado ya, el número 4 en Atlas, Alderete, y entra el número 14, Gómez. Muy bien, Gómez. Franco Gómez para Atlas. Mucha prolijidad nuestra compañera Eli Cantera, que tenía ya anotado algunos datos del partido. A punto de comenzar ya Robledo para dar el pitazo inicial. Arrancado en los segundos 45 minutos. Lo vivís por la pantalla de Midland en directo. Recordá suscribirte al canal. Y la pelota es de Atlas, a la marca iba Gómez, Gonzalo Gómez, el de Midland, contra Franco Gómez, el recién ingresado de Atlas. Es lateral para el Funebrero en el arranque. Pelota atrás para Silliman, la tiene el autor del gol. La juega para Martínez. La tiene Martínez, a la marca va Landaburu. Viene el pelotazo para Molina, gana Pérez. Había mano, dice. ¿De Molina? ¿O qué cobró? Falta. Sí. No, hizo la seña que le pegó en el brazo, pero bueno, va a disputar la pelota, le pega en la nuca, bueno, ya cobró. Bueno, sin cambios, solamente en Midland no hubo ninguna variante. Pelota por arriba, la mete Maldonado, recupera Frattini para el Funebrero. Si está del otro lado, quédate ahí, la pelota viene para Gonzalo, la tiene Vivanco, viene el centro de Vivanco. Se nota, ¿no? Que delantero y... Tan pasado el centro de Vivanco que la pelota dijo, mejor me voy sola. Saque de arco ahora para Atlas. Los suplentes de Midland, de la 12 a la 18. Avendaño, Arce Leguizamón, Igral, Lacarrizo, Roja, Méndez y Leguizamón, Leonardo. Muy bien, le pega Skurnik, pelota por arriba. La recibe Gómez, viene Franco Gómez contra Gonzalo Gómez. Se pelean los Gómez. Quiere recuperar Pérez, recupera Nico Pérez. La tiene Pérez atrás para Pepe, la tiene Loli. A la marca va Varela, sale bien Pepe, que la juega atrás para Martínez. La pelota para Pérez, la tiene Nico. La juega para Silliman. Pepe, la tiene Loli. La juega ahora para Pérez, la tiene Nico. Viene el ex Atlas. La pelota viene para Cataldi. La juega Cataldi, pelota hacia arriba. Llega primero el Chiqui Pérez, tiene que sacarla Pérez. La juega para Gómez, a la marca va el Gómez de Midland. La entrega atrás Gonzalo, la juega para Pepe. La tiene el Funebrero, va el capitán, busca compañía. Vuelve a empezar con Martínez. Bien, mira, haciendo circulación de pelota, que es lo que pedía yo en primer tiempo. Ahora lo está haciendo muy bien. Para buscar los espacios, perdón. La tiene Pepe, la juega para Suárez. Viene para que la tenga Pérez, la pincha Pérez, pelota para Vivanco. Viene el centro de Vivanco por abajo. Skurnik se queda con la pelota cuando atrás esperaba Molina. Muy seguro el arquero. No fue tan bueno el centro de Vivanco. Cuando Varela queda en el piso, se detiene el partido.
Bueno, como lo dije, es lo que tiene que hacer Milan, circulación de pelota de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de borrar y tirar el centro. En este caso no fue bueno el centro de Vivanco, o mejor dicho, Molina no fue a anticipar la pelota, sino que la esperó. Pero ese es el camino. Ari, el banco de suplente Funebrero en este comienzo del complemento. ¿Cómo? Perdón, Brian, no te entendí. ¿Cómo está el banco de suplentes en el comienzo del complemento? Mira, los chicos acá sentados en el banco, se viene un cambio de atrás. Sí, Ari, lo repasamos, decime. Sale el número... Anteriormente había salido el número 4 al Dorete y entró el número 14, Gómez. Y ahora sale el número 11, Varela, y entra el número 15, Alfonso. Muy bien. También se fue el Chiqui Pérez por el 13. Y ya lo repasamos. Decime, Agustín, si querés. Sí, sí, número 6 se fue Claudio Chiqui Pérez. Ingresó el número 13, Boggi. Y se fue, como dijo Ari, Manuel Varela, para que ingrese Alfonso. Muy bien, Varela, que parecía arrastraba alguna fatiga muscular, algo por el estilo. Entró Alfonso en su lugar, entonces, el 15. No, se y después entendiendo. Se fue el Chiqui Pérez, ingresó el 13, ¿no? Sí. Boggi. Muy bien. Las pelotas para Midland desde la izquierda. El lateral, reposición de manos para el conjunto Funebrero. Tenemos apenas 4 minutos 15 en la operación técnica. Marcos Tricarico en la cámara, Iván Griglo. La tiene Molina. Le avisan con algún cariño al árbitro del partido que se había marchado de la pelota de la cancha. Hace rato, y cobra tarde. Cobra tarde, no está bien el árbitro, ¿eh? No. La pelota de Pipi la juega atrás ahora para Siliman. La tiene Siliman. La pelota de Siliman. La juega para Cataldi, Cataldi para Siliman. Sale desde el fondo Midland. La entrega para Martínez. La tiene Martínez, va el uruguayo. Bueno, esto es así, ¿eh? Estamos en vivo y en directo. Muy bien, colaborando acá para el vendedor de acá la tribuna para que pueda vender todo hoy, ¿eh? Que sería lo ideal. La pelota para Cataldi que va a llegar, la tiene Cataldi, Cataldi entrega atrás para Adame y lo complica. Y se lo perdió. Se lo perdió el jugador Landaburu. El regalo de Cataldi. Ya pasó Navidad, Cataldi. Qué regalo de Dios, por Dios. Definió ante la salida de Adame. Estiro de esquina ahora. La pelota rebotaba en el camino. Tiro de esquina para Atlas. ¿Hombre de más, vos lo ves? No, ¿eh? No se nota el hombre de más, ¿eh? ¿Le echaron? Pilota ahora. Para Atlas. Viene el centro, segundo palo. Pasa de largo. Y la pelota es para el Funebrero. Que va a salir desde el fondo con Pablo Adame. Bueno, creo que la jugada de la llegada de Atlas, que se lo perdió el jugador, creo que tiene que ser un llamado de atención bastante importante para el Funebrero, ¿eh? A ver, Ariel, en el banco de suplentes, ¿qué dice la dupla técnica después del error de Cataldi? Vos sabés que anteriormente se estaban quejando de Cataldi por el pase que había dado hacia Molina, y ahora resultó ser el otro fallo del número 3. Pero a pesar de eso, pide mucha tranquilidad al cuerpo técnico. La pelota de Piri la juega para Gómez. Va Gómez, no pudo con la pelota Gómez, marcaba el Gómez de Atlas, ahora se rehace Cataldi. La pelota para Molina, la baja Molina, mete Molina y falta, se mete Cataldi en el área. ¿Qué cobró? Pero había falta antes contra Molina. Robledo, todo malo y Robledo, para un lado, para el otro. A ver, mirá que no me gusta mucho hablar de estas cuestiones, pero se viene equivocando... desde que comenzó el partido, Robledo, tanto para un lado como para el otro, muy malo el partido del árbitro. Ya está, ya cobró a seguir. La pelota de Piris, la tiene Piris, la juega ahora para que la tenga Midland con Frattini. Frattini vuelve a empezar con Martínez. La juega para Loli, la tiene Pepe. La recupera ahora Piris, la tiene Nicolás Piris. La tiene Piris, mete bien ahí, pero con falta Alfonso. Hay tiro libre para el Funebrero, tenemos ya 7 minutos 29. 7 minutos 30 de este
cumplimiento. La pelota es para el funebrero en la salida. Viene Pérez, que es corpulento, físicamente aguanta bien la pelota. Una especie de Gera Martínez, ¿no? Un poquito más veloz. La pelota es de Molina, aguanta Molina. La juega para Gómez, Gómez para Pepe, de tres dedos hacia adelante. La mete Pepe, ¿va a llegar Cataldi? No, no llega Cataldi, era buena la de Pepe. Con clase la jugaba hacia adelante. Se pierde por línea de fondo, saque de arco para Skurnik. Ay. Bueno. Ahí estamos escuchando a nuestro operador técnico Marcos Tricarico. Qué le gusta opinar sobre los árbitros de la primera C. Bueno, ya sacó Skurnik para el atrás. Y la pelota de Landaburu, que la juega para Maldonado. Marca Mita, le queda ahora Pérez. La tiene Pérez, la juega atrás para Pepe. Lo tocan a Pérez. Había quedado pendiente algo de la jugada anterior, lo atendía Alfonso. La pelota le queda a Martínez, que la juega con Loli. Pepe la entrega para Frattini, va Frattini a ver cómo juega Frattini. La entrega hacia adelante, busca a Pérez. Era más corta para Molina, el pase de Frattini. El mejor pase era para Molina y no para Vivanco, que estaba otra vez adelantado. Sí, Molina la pedía corta, Frattini entendió larga. No sé entender. Pilota de Landaburu, la tiene Landaburu, la marca va Suárez, tiene que sacarla Seliman. Saca Seliman con una media vuelta. Mete Celine, la pelota le queda a Midland con Frattini. Frattini la juega para Vivanco, la tiene Vivanco que se muda a la derecha. La tiene Vivanco, a Vivanco hay falta de Moreira. Inteligente Vivanco. Cobra Robledo, inteligente lo de Vivanco, ¿verdad? Sí, porque está rodeado entre tres jugadores, buscó lo que podía hacer. O rebotarlo, buscar la falta y buscó la falta y le encontró. Muy bien, tiro libre para el funebrero en la mitad de cancha. ¿Lo va a hacer Loli? No, lo deja para Martínez, para que lo haga el uruguayo. Iba a pegar el ex Quilmes. Viene la pelota de Martínez, la juega para Vivanco, atrás para Gómez. A cualquier parte, a cualquier lugar, el bochazo de Gómez. Había que terminar la jugada, la terminó. Le saqué de arco para Skurnik. Sí, pivoteó bien Vivanco, le pegó mal Gómez, pero fue buena igual la jugada de Mino. Tenía para pararla y volver a dar el pase, ¿eh? Pero bueno, en el momento uno no hace lo que le sale, ¿no? Por ahora el banco de Midland, ¿no? Están todos lo mismo, ¿no? No se mueven. O sí se mueven, no lo veo. Ah, ya están, sí, se están moviendo. Muy bien, veremos en qué momento. Sí, yo lo quiero al Pachi, ¿eh? Creo que le puede dar ese cambio futbolístico. Este Midland que gana, pero que el hombre de más todavía no se hace presente. Y la pelota de Atlas. La tiene ahora Maldonado, mete el centro Maldonado, segundo palo, todo controlado para Dasmey, para Midland. Saque de arco para el funebrero. Le mandamos saludos a todos los que se van sumando del otro lado. Suscríbete al canal, dale me gusta, camino a los 1000. Ya van 3 campeonatos que estamos por streaming, 4 años al lado de Midland como medio. Y mañana acá estaré con Marcos Tricarico, si me permiten mis compañeros. Estaremos con Mirada Albiverde para excursionistas que juega con Berazategui. Bueno, acá tengo un mensaje para Brian y para Marcos. Arcoiris Retro, ¿lo conocen? Bueno, ahora después de la jugada le cuento lo que está comentando nuestro amigo. Bueno, Maldonado la juega ahora para que la tenga el 14 Gómez. Gómez que la tira para Maldonado, más que un pase, un compromiso de Gómez. Es lateral para Midland. Bueno, dice, muy buena transmisión, chicos. Qué buen equipo que armó Marcos Tricarico y Brian Ducas. Los felicito. Bueno, sí, bueno, vamos construyendo, ¿eh? Porque acá le contamos a la gente, tenemos un grupo, tenemos reuniones y vamos ahí armando y diciendo las cosas que nos parecen, ¿no? Porque los grupos funcionan así, ¿eh? Con Deli Cantero a la cabeza, con Agustín Martínez. Con, porque soy la que la tiene cortito, ¿eh? Sí, Deli es de mucho carácter y está bien, ¿eh? Da fe, Marco Tricarico. Entonces somos, ahí nos nombra Marco por el streaming, por la producción, a mí, pero somos un equipo que cada vez encima se expande cada vez más, Cada uno de nosotros es un granito de cada uno que hace que Midland hoy en directo esté funcionando. Las redes sociales de Agustín Martínez, bueno, la fotografía de Sani Prieto. La pelota, hay falta de Molina, se lo lleva puesto, tiro libre ahora para el Inco local. No puede generar una jugada concreta el funebrero, ¿no? A pesar de tener un hombre de más, ¿eh? A ver. Sí, Ari, decime. Perdón, se escuchó un ruido fuerte con el aparato este y pensé que estaba ya configurado. Bueno, quiso aclarar al aire, Ari.
Chamorro. Las perlitas de Mirna en directo. La perlita. La pelota viene para Gómez. Ah, teníamos que hacer una sección de esas, ¿eh? Sí. Y la pelota le queda a Cataldi. Le mete el centro Cataldi. Devuelve. Atlas en el fondo. Quiere Maldonado. Mete Cataldi. Muy bien. La juega Vivanco para Cataldi. Cataldi, Cataldi, Cataldi. Skurnik. La pelota le queda a Gómez. Le pega a Gómez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gómez! ¡Gol! ¡Gol de Vildal! Apareció Gómez, la acomodó de una manera tan sutil. Gómez la puso en el ángulo, Skurnik vencido. Definió bien Gonzalo Gómez. Qué golazo del funebrero. Parecía que era de Cataldi y la pelota quedó bollando. Le pegó muy bien Gómez, que se lo merece hace algunas fechas. Midland 2 a 0. Golazo de Gonzalo Gómez, el ex central Córdoba. Ahí la quiso colocar. Créame que de acá lo vimos. Allá la pongo, allá la puso. Se tomó revancha, decíamos, del primer disparo que pasó arriba del travesaño. Gran corajeada de Cataldi, que primero tiró un centro, se la despejaron, luchó el rebote, lo recuperó. Tuvo mano a mano con el arquero que le tapó, pero ahí está Gonzalo Gómez, exquisita definición. Gana bien Midland, 2 a 0. De tantas que pateó el arco, una tenía que entrar y esta fue la mejor, ¿eh? Bueno, creo que falta, no cobró. Qué bien Gómez, ¿eh? Cómo abrió el pie para colocarla en un ángulo Gómez y Midland gana 2 a 0 y ahora le da un poquito de más tranquilidad, aunque Midland tiene que hacer valer el hombre de más ahora. Ahora sí, Midland. Javier Ibáñez decía, vamos que se viene el gol, y ahí lo tenés, Javier Ibáñez. Por arriba, viene para Maldonado, viene el centro de Maldonado al arco, queda bollando. No pasa nada, dice Robledo, pide mano, la saca Vivanco. La pelota hacia un costado, mete ahora a Boya y falta. Hay falta, tiro libre para Atlas. Piden una mano dentro del área, después hubo una falta clara y amarilla para Suárez. Amarilla es el tercero en el equipo funebrero. Vamos a ver, no sé si después vamos a ver la jugada que donde reclama mano, porque todos los jugadores de Atlas se le fueron encima al árbitro, ¿eh? Bueno, venía al centro. A ver. No, me marca Tricarico que no pasó nada en el área. Y estilo libre para Atlas, partido abierto, sin más que decir. Tiene que Midland enfriar el partido, que pase unos minutos para que no le descuenten rápido. Viene el centro, pelota al área, segundo palo, pasa de largo. Había falta en ataque de Gómez, tiro libre para el funebrero. Milagro Romero dice, dale funebrero. Javier Ibaño dice, viste que se venía el gol. Vamos Midland, saludo a mi gente, los espartanos del golf, yo el chocho. Bueno, tiro libre para el funebrero. Le iba a pegar a Dasme en la salida. Dai Miegui dice, vamos Gómez, che. La banderita de Midland. Bueno, esto se está poniendo 2 a 0 para el funebrero. Hay que seguir trabajando, ¿eh? La pelota de Atlas hacia adelante para Maldonado. La tiene Maldonado, busca Maldonado. A la marca va Cataldi. Viene el centro de Maldonado, la saca del fondo. El funebrero, la pelota se mete en el área, Alfonso. Viene el centro de Maldonado, rechaza a Midland, que la tiene que sacar como sea. Quiere Maldonado, se termina cayendo solo Maldonado y sale bien Gómez y mete Gómez. Mete Alfonso, recupera atrás la pelota, saca Gómez, puma para arriba. Llega Pardo, a la marca va Vivanco. La juega hacia adelante y mal, la mete Pérez para Vivanco, se viene Vivanco. Cruza todo el área Moreira. Para cortar y para jugarla hacia adelante. Quiere tirar un caño Alfonso y falta. Falta de Pérez, tiro libre para el conjunto. Le faltó velocidad a Vivanco, ahí lo tenía. Ari, cuando puedas decime cómo lo vivió el banco de suplente, el segundo de Midland. Bien, Brian, todo festejo por acá. Lo que sí le pidió al Colo que sea más participativo, que esté metido más en el juego. Y que maneje el medio. Por lo tanto, el banco de Atlas no está nada contento con el arbitraje. Bueno, llegamos a los 902 suscriptores, ¿eh? Muy bien. Así que falta poquito el que está del otro lado. La meta es los 1000, ¿eh? Allá a darle me gusta y a suscribirse, el que todavía no lo hizo. Son bienvenidos todos, ¿eh? Pilota para el funebrero en la salida de Lee. Comparto lo que dice Axel Zárate en los comentarios. Dice, vamos Midland, que todavía falta, ¿eh?
Pilota por arriba, quería Pardo, mete Gómez, se la lleva Gómez, quiere Gómez, termina cortando Celine, que la juega al costado para Franco Gómez, que ya la juega hacia adelante. Pilota por arriba, termina sacando Silliman, que la peinaba, la pelota le va quedando a Martínez. La tiene Martínez en la salida, la juega Martínez, la entrega por lo bajo para Frattini. La tiene Frattini, la marca Vaselín, mete Frattini a correr, va a ir el Chaco Molina, va a llegar exigido, no, no va a llegar el Chaco Molina. Cuando cubría el número 13 Boschi. Pilota el saque de arco para Skurnik. Bueno, Atlas que sigue buscando, trata de descontar en estos minutos que va pasando. No puede. Pero Milan también tiene que asegurarse el partido. Presiona Molina, sí. Un 2-0 es medio peligroso. La pilota ahora, la juega ahora hacia la mitad de cancha. Roba Milan, presiona, viene. Bien Frattini, la juega Frattini, terminaba cortando Moreira. Y la pelota le queda al Chapa Celine. La juega Celine, pelota por arriba para que se venga Franco Gómez. Va Gómez, quiere Gómez, pelota atrás, le pega Maldonado, rebotaba en el camino. Tiene que sacar el jugador Suárez cuando rebotaba primeramente en Silliman. Suárez no quiso líos al córner. Lo tuvo Milan, tuvo el trasero, otra vez no se entendió Frattini con Molina y casi viene el contraataque del gol de Atlas. Bueno, tiro de esquina ahora para Atlas. Para Midland 2-0 con gol de Silliman y Gómez. Un golazo el de Gómez. Pilota para Atlas. Tiro libre, tiro de esquina para Atlas. Y el hincha de Midland que se suma al área. Sí, ahí se van a venir unos cambios en Midland. Yo creo que era hora, porque se está llenando de amarilla el equipo funebrero también. Viene el centro cerrado, tan cerrado que se pierde por línea de fondo. Cuando vamos al campo de juego, Ari, se vienen algunos cambios en Midland. Hola, Brian, sí, exactamente. Se prepara tres cambios para Milan. Se entra Carrizo, Rojas y Méndez. Bueno, bien, bien, bien. Ahí está. Muy bien. Tres cambios en Milan y el regreso del Pachi Carrizo. Después de un largo tiempo por una dura lesión, vuelve el Pachi a Milan. Es una buena noticia. La juega Martínez. Pelota por arriba para Vivanco, que Vivanco llegó tarde a esa pelota. Si llegaba con tiempo podía peinarla para Gómez o para Molina. Claro, Carlos Iglesias dice, vamos funebrero, saludos a los pibes del Belcia, a los de la calle Almagro y para mi amigo Jorge Segampa. Vamos todavía que falta, no nos quedemos. Comparto también. Muy bien, la pelota es de Molina, la juega el Chaco Molina, pelota hacia adelante va Midland, iba Suárez, pero terminó cortando muy bien Moreira, tiro de esquina para el funebrero y vamos todos. Brisa Milagros Mandón dice, Gómez, mi hermano crack. Vamos, Pachi querido, Javier Ibáñez está conectado del otro lado y le mandas saluditos de aliento para Pachi. La juega corto y rápido, Midland viene el centro al área, punto penal, la termina sacando Atlas, se viene la réplica. Y al ataque va Gómez, la tiene Franco Gómez la juega a la mitad de cancha. La tiene Ronconi la cambia ahora para Maldonado, se mete en el área, Maldonado, se lo perdió a Atlas. Le perdonó la vida Maldonado a Midland. Qué buen contragolpe de Atlas. Maldonado definió cruzado. Estaba a dasme a la merced de Maldonado que terminó definiendo un poco ancho. Se ha salvado el funebrero. Fue parecido al gol que nos hizo Chopin que el partido pasado. Una definición igualita, solo que la otra entró esta, por suerte no. Ojo, Midland mal parado en una pelota a favor. Quedó. Con un jugador de más. Ariel, los cambios en Midland. Bueno, se viene el número 15, Carrizo por Vivanco. Muy bien. Frattini por Méndez. Rojas por Nicolás. Bueno, Brian. Sí, Ari, decime. Se realizaron efectivamente los tres cambios. Vivanco por Carrizo, Pérez por Rojas y Frattini por Méndez. Muy bien, Ari, muchas gracias. Bueno, sacó a los tres que tenían amarilla. Lo avisó Deli Cantero, Muchos amonestados, Midland. Muy bien, el saque de arco para el funero que ya se hizo. Y la pelota le queda a Atlas. La rifa Midland, pelota dentro del área, la baja a Landaburu. Gol. Gol de Atlas. Sacó mal a Dasme en el fondo, Midland que no pudo resolver. La pelota le quedó
Arandamuru que define, mete el descuento. 2-1 y ahora tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos, Trica? Sí. Muy bien. Lo descontó Atlas, Agustín. Bueno, Agustín está ocupado. La verdad que no se vio todavía el hombre de más que tenemos, no supimos aprovechar, y Atra que está buscando el descuento y así llegó, logró buscar el descuento. Vamos a ver que con los cambios que hizo, vamos a ver si generamos más jugadas y situaciones de gol, Sí, tercer partido de Milan, tercer partido que le convierten, algo para mejorar. No puede ser que con un jugador de más dé más ventaja de que ya había avisado aquí anteriormente. Así que quedó la defensa muy abierta para corregir, y muy preocupante porque la sea Milan, con un jugador de más. Ari, ¿qué se dice en el banco de suplentes de Milan después del descuento de Atlas? Sí, estaba lamentándose, mejor dicho, la dupla técnica estaba lamentándose. ¿Cómo lo dejaron patear solo, dice? Pero después de eso no dijeron nada y se quedaron callados hasta la falta, hasta la llegada de la falta. Tiro libre para el Funebrero. Si estás del otro lado, suscríbete. Ya pasamos la barrera de los 900, vamos por los 1000. Suscríbete, compartilo, dale me gusta. Llena de me gusta la transmisión. Llena de comentarios, compartilo con tus amigos. Pilota parada para el Funebrero. Vendrá el centro, viene el centro pasado. Quiere Siliman, mete Siliman, Cataldi. Queda bollando Cataldi. Mete una chilena para Molina. Skurnik se cae, la quiere Molina, la saca Ronconi. Se llevó puesto al compañero Skurnik y dejó muerta la pelota. Se ha salvado Atlas, lateral para el Funebrero. Lo tuvo Cataldi, no pudo cabecear bien, solo saltó Cataldi, cabeceó mal. La pelota de Suárez, lo busca el Pachi Carrizo, pero prefiere jugar ahora para Rojas. Viene el centro, perdón, Méndez, mete el centro, Méndez pasado. Tan pasado que no va a llegar nadie, sí el de Atlas, que Franco Gómez. La pelota de Gómez la juega para Maldonado. La tiene Maldonado, busca Maldonado, a la marca va Cataldi, robaba bien. Mete ahora el Pachi, busca Carrizo, la tiene el Pachi Carrizo, la juega Carrizo ahora para Cataldi, busca Cataldi, llega Pardo, se le termina yendo a Pardo, dice que no el árbitro, sale bien con Maldonado, a la marca va Rojas, pilota hacia adelante, tan pasada que no llega, y le queda Siliman, Pepe. Y ahora el partido, friccionado, más luchado que nunca, está ahí nomás, acá del empate, Milan tiene que buscar el tercero. Y Atlas, perdido por perdido, va, y la pelota de Gómez, hay falta contra Gómez, tiro libre para el Funebrero. Lo tenía más cerca a Molina para darle el pase. ¿Por qué le dan la pelota a Molina? No entiendo. Estaba solo Molina. Se la complican solos. Salvo que desde atrás entendía que estaba adelantado, tal vez. Es la única aplicación, Deli, que le encuentro. Sí, para mí estaba habilitado, partía habilitado Molina, sí. No, estaba recontra habilitado, si había dos hombres de atrás. Bueno, tiro libre para Milan, se hace cargo el Pachi Carrizo, que va a acariciar la pelota con pierna derecha. La pelota caerá dentro del área, va Martínez, va Siliman, va Cataldi, está Molina también. Ya no está Viván con cancha, Milan va con lo que tiene de arriba. Se suma Méndez por el segundo palo, a ver qué fabrica, va el Pachi Carrizo. Le va a pegar Carrizo, viene el centro de Carrizo, termina sacando Gómez con un golpe de cabeza, la quiere meter Rojas, la juega para Méndez, la tiene Méndez, se mete Méndez, va Méndez, busca compañía Méndez, la filtra, la pelota rebotaba en el camino y saca Boggi, pelota por arriba, termina devolviendo Pepe con un golpe de cabeza, al rescate va Ronconi que la deja pasar, no llegaba Méndez, reposición de manos para el conjunto local. Al gol de Español, le gana 1-0 victoria en la arena de visitante. Bueno, la pelota es para el Funebrero que ya la recupera. Al piso va Boggi, Ronconi, la cambia Alfonso. Pelota para Gómez, la tiene Franco. Lo mira de cerca Rojas. La tiene Gómez, la cambia hacia adelante para Landamuru. A la marca va Cataldi, gana Cataldi que quiere sacar. Termina sacando Cataldi. La pelean en aquel rincón, la pelota es para Midland. Bueno, Atlas que se viene. Ya descontó que es lo más importante para Atlas. Ahora se viene por todo. Y no se nota el hombre de más que tenemos. La verdad que no se nota todavía. A la carga va Molina, la juega ahora para Rojas. La tiene Pachi Carrizo, perdón, Macarrizo. La tiene Carrizo, Carrizo que la cambia, pero marca Ronconi. Ganó bien Ronconi, Ronconi la juega hacia adelante, adelantado. Estaba el jugador
Landaburu. A comparación de Atlas, el equipo Fenobrero siempre hace una de más. En cambio, Atlas llega tocando. Ahí Carrizo condujo de más, tenía que haberle el pase antes. Pilota de Carrizo para Molina. Va Molina, engancha Molina, la juega atrás ahora para Rojas. La tiene Rojas, tira al centro pasado, quiere Gómez, la saca Boschi al córner. Vamos, Fenobrero, va bien luchado por Molina. Sí, Ari, decime. El córner te quiero contar una particularidad acá de lo que está pasando en el banco. Decime, decime. Una pelea acá entre los dos bancos porque el cuarto árbitro está diciendo que tienen que tirarse más para atrás, para el lado de Midland. Y Atlas le está diciendo lo mismo. Así que la cuarta árbitro está hablando con los dos bancos. Muy bien, vendrá el tiro de esquina, le va a pegar el Pachi. Viene el centro de Carrizo, rebotó en la barrera. No pasó el único hombre, ¿hay mano o tiro de esquina? ¿Qué cobró? Mano. Hay mano del hombre que estaba obstaculizando el centro del jugador Fenobrero, que era el Pachi Carrizo. Tiro libre para Mienda, es lo mismo que un córner. Nada más que ahora hay dos ejecutantes en esta pelota parada. Bueno, después de la jugada vamos con algunos saluditos y unos comentarios importantes, ¿eh? Muy bien, vendrá el tiro libre para el Fenobrero. ¿Quién le va a pegar? Rojas, ¿no? A ver, creo que es Rojas el que está parado. Vendrá el tiro libre para el Fenobrero. Le va a pegar Rojas, pierna izquierda. Tiro libre para Midland. Pilota que caerá dentro del área. Hay una disputa ahí en el área. Se agarran de acá, ya tendrá que cobrar. Robledo viene el centro de Rojas. Escurne con los puños. Y ya va el rescate Martínez. La tiene Martínez, mete un buen taco ahora para Gómez. Viene el centro de Gómez, Molina. Es Cataldi que la tira para Méndez. Termina cortando Celín. Termina cortando Celín, pelota por arriba y a correr va Maldonado. Llega primero Suárez, entrega para Dasme. La pelota de Dasme, revienta Dasme. Quiere Cataldi, lo anticipan a Cataldi. Va Gómez, saca Suárez, lo anticiparon. Muy bien a Cataldi y la pelota viene para Molina. Gana bien Boschi. La pelota es de Boschi. La juega atrás para Celín. La tiene Celín. La cambia hacia adelante. Celín, la pelota de Dasme. Media hora de complemento, Deli. Sí, Deli, sí, Ari Chamorro. Que cambia Midland. 18, le dijimos. Seguramente salga el Chaco Molina. Recién esa última acción no pudo ganar la disputa de la pelota. Bueno, Ricardo Martínez dice: ¿cómo se le extraña a Gerardo Martínez al Colo Resquini y al Toro? Molina solo no puede si no le tiran un centro. Y es verdad. Muy cierto el comentario. Saca Boschi, la pelota hacia un costado. El número 8, Molina. Muy bien, repasamos en limpio el cambio entonces, Ari. Ahora mismo el árbitro está haciendo efectivo el cambio. Sale el número 8, Molina, y entra el número 18, Leguizamón. Muy bien, clarísimo. No tuvo un buen partido Chaco Molina, como dijeron. No, lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Fue luchado, no le quedó una clara a Chaco Molina. Que bueno, dejó todo en la cancha, se destaca eso. Sí, si hay algo que no falta nunca de Molina, la entrega, ¿eh? Sí, siempre. Iván Buaglio dice, vamos Atlas, que se puede. Muy buena transmisión, gracias Iván. Ricardo Martínez dice, vamos Chaco. Eliana Andrés Sendeño dice, bueno, saluda. La vuelve a meter Pipi, la juega Alfonso, la mete Landaburu para Maldonado. Pide en mano, dice que no, Robledo, y la pelota atrás para Dasme. Presiona Maldonado, rechaza a Dasme, la pelota viene para Méndez, Méndez que la baja. Ahora para que la tenga Gómez, atrás con Suárez, mete Suárez, la pelota rebotaba. El jugador Roncone y lateral para Midland. Bueno, Julio Parente me dice, hola Delia, ¿sabía que Nico Pérez es el primo de tu querido Colo Resquín? Se lo extraña al Colo Peque Resquín, como lo había bautizado. Muy bien, la pelota de Cataldi, que ya la juega ahora para que la tenga Rojas. La tiene Rojas, la juega para Cataldi, Cataldi con la pelota. La juega para Rojas, pero corta Alfonso, que ya rechazo. La pelota viene para Maldonado. Sí, Ari, decime. Que va a salir este número 6 de Atlas y entra el número 17 Vera. Muy bien, se vendrá un cambio en Atlas. La pelota de Pipi se muda a la derecha. Ahora Gómez, va Gómez. Vendrá el centro de Gómez.
Viene Gómez, hace la personal, se le termina el campo de juego. Repasamos, Ari, el cambio en limpio, dale. La pelota es ahora de Gómez, ya vamos con el cambio. La pelota de Martínez, la tiene Martínez, la juega ahora hacia adelante Midland, el que va a correr Rojas. Va a llegar Rojas, llega Rojas. A ver Midland ahora, viene el centro de Rojas, mete en el taco. La pelota queda boyando, quería el Pachi Carrizo, saca Gómez, mete Silliman, la juega para Pepe. La tiene Loli, la pelota para Gómez. A la marca va Ronconi, la pierde Gómez. Viene el contragolpe y la pelota para Maldonado. La pelota le queda a Dajme, que se va a quedar con la pelota. Y vamos al campo de juego con Ari Chamorro. Se va a preparar un cambio para el número 4, Suárez, que está exhausto. Igual el Atlas también, si te viene un cambio. Sí, Ari, decime el cambio de Atlas. El número 9, el autor del gol, Dandamburo, pero el número 17, Vera. Muy bien, Vera por Landamburu. Irá la y en Midland, también. ¿Quién se viene, Ariel? Se viene para Midland el número 14, Irala, y el cambio va a ser por el número 4, que está lesionado aparentemente, ya te confirmo. Agustín, muy bien. Suárez, que también tenía amarilla, Agustín, ¿eh? Tenía amarilla, Suárez. Entonces, efectivamente, ese es el cambio, ¿no, Ariel? Exactamente, número 14 por 4. Muy bien, Irala por Suárez en Midland. Bueno, tenemos más saluditos. Graciela Sartorio dice, muy buena transmisión, Brian y Delia y equipo. Vamos, Funebrero, con huevo y garra y corazón. Javier Ibáñez dice, bien, Molina, te banco a muerte. La pelota de Irala hacia adelante rebotaba en el camino. El saludo para Gra Sartorio. Toda la familia Sartorio siempre junto a Midland. A la gente que se va sumando del otro lado, ¿eh? A todos, sean de Midland, de Atlas, hinchas del ascenso, a todos los que se van sumando. Gracias por el respeto. La pelota por arriba. Hay falta en ataque, tiro libre para Atlas. ¿Cuánto tiempo vamos ya, querido Trica? 4. 34-50, 35 ya de este complemento. 10 minutos finales más lo que adicione la terna arbitral. Y el solcito que pega de frente, ¿no? ¿Qué estás mirando, Brian? Deja de mirar los celulares. ¿Cómo va la fecha en la C, Agustín Martínez? Pero ahora se viene Maldonado. A ver en la próxima. La tiene Maldonado, línea de fondo, centro de Maldonado. ¡Adasme! ¡Adasme se queda con la pelota! Y ahora sí, repasamos la C. Ayer ganó a Claypo, le da 0 a Lem. Todavía andan jugando. Linier le gana a JJ Urquiza, visitante 1 a 0. Gana San Martín de Bursaco, 1 a 0 a Luján. Gana Español, visitante 1 a 0 a Victoriano Arenas. Gana Yupanqui, 1 a 0 también a Puerto Nuevo. Y acá gana Midland 2 a 1. Atlas. Muy bien. Saca Dasme, pilota por arriba, la baja atrás Midland y la pelota es ahora del jugador Gómez. La tiene Irala, que jugaba hacia adelante, la pierde Irala, la gana Ronconi, la mete Ronconi, pelota para Vera. Rebota en el camino, pero antes hay una falta, ¿no? Tiro libre para atrás. Sí, y si jugamos a tocar de una, de primera y no hacerle una de más, porque si no, no estamos llegando así. Vos fíjate que atrás el gol de ellos llegó tocando. Porque dejan espacio libre, el Funebrero. Maldonado es rapidísimo. Muy bien, la pelota de Skurnik. En la salida se complica Skurnik. Abajo iba Méndez. La pelota le queda a Pardo. Pardo que la regala. Y la pelota le queda a Midland con Rojas. Mete el bochazo Rojas. Pasa para Méndez, que no pudo dominar Méndez. No pudo dominar Méndez. Y la pelota le queda ahora a Gómez. Busca Gómez, traba Gómez, mete un caño que túnel de Gómez. La juega ahora para Irala, la tiene Irala, rebota en Boschi, lateral para el Funebrero. Qué lástima la de Méndez que no la pudo controlar, era control y disparo. Pensó más lo segundo que en lo primero y así le fue, ¿no? Otro cambio en Atlas, no sé si vamos con Ariel. A ver, Ariel, un cambio en Atlas. El número 6. Pero el 6 ya se había ido. ¿No era Pérez el 6? No, está mal el 3. El 13 va.
Ari, cambio en Atlas. Busca Midland, quiere Méndez dentro del área. Ya vamos ahí con Ariel. A repasar el cambio. Viene el centro de Méndez. No, termina ganando bien en el fondo Atlas. La pelota le va a quedar a Pepe. Le queda a Pepe y la juega ahora para que la tenga Rojas. Busca a Rojas. Quiere Rojas, sale bien. Termina sacando Pardo. Ahí lateral para Atlas. Sí, Ari, decime. Salió el número 6, Pérez, y entró el número 18, Constantino. Muy bien. La pelota es para Midland. ¿No había salido Pérez ya antes? El 8 es Rivero. El 8 es el burrito Rivero, sí, que está expulsado. El tablero marcó mal, sí. Brian. Era Moreira el que salía en vez del 6. Salió Moreira el 3, ¿no? Muy bien. ¿Quién entró, Agustín? Número 18, Constantino, por el número 3, Moreira. 18, Constantino. No quiero mucha la culpa, pero hay un error del cuarto árbitro en la indicar quién salió y quién entró, pero ahí lo corregimos. Tenemos que estar en todo. Y sí, por eso es tan importante los medios partidarios, ¿no? Por eso es tan importante los medios. Y es importante la visualización de la primera C, porque nosotros también hacemos este trabajo. Bueno, la gente, pudimos corregir un error a una persona que, pero bueno... También dale la duda, porque también se podían haber equivocado el técnico o el ayudante, decir un número y era otro. ¿Qué les pudo haber dicho? Primero sale este, después sale el otro, se cambian los números. Sí, hay de por medio hay una... Pero bueno, lo importante es que son los medios partidarios, ¿no? Que estamos acá para también dar una mano desde este lado para corregir en este momento. ¿Cuánto tiempo tenemos, Trica? 40 minutos, viene el centro pasado, hay que sacarla. Midland quiere Vira, la gana Vira, la juega atrás, no, engancha Vira, hasta yo me comí la mague. Tiene un caño y pasa Vira, línea de fondo, pelota atrás. Se jugó la vida el hombre de Midland. No llegué a ver el número, pero se jugó la vida, creo que era Leguizamón. Y la pelota viene para Gómez y era Leguizamón el que se jugó la vida. Hace la personal, Gómez se mete en el área, sale Kurnik. Con lo justo la tiene que sacar el número uno. La juega bien Scurni, ahora para Boggi. La termina sacando Boggi, pelota al lateral. La había hecho bien Gómez, ¿eh? Ahí en la defensa de Midland hicieron el 2-1, lo desbordaron y casi viene el empate de acá. Ojo, atento, ahí no lo pueden devorar al defensor. Tienen un jugador de más. Midland. Vamos ahí a marca, ajustemos ahí. Cuando hay un tole-tole por ahí. Nunca lo vi tan sacado a Matías Módulo con el número 6 de Midland. Silliman también. A ver, Ari, decime, Ari, ¿qué pasó en el banco de suplentes? Lo veo exaltado a Módulo por parte de Midland, ¿eh? Que no se cobró. Hay un jugador del área de piso que lo está siendo recuperado. Y Módulo se enojó mucho con el arquero porque con Adame, porque no despejó. Y también el carapedo se enoja con la defensa, la última línea, porque no sale. Está como dormida la defensa. Tiene que estar más atento, que salga la pelota cuando se despeja. Así que hasta ahora están todos discutiendo y la cuarta vez trató de hacer todo lo posible para ordenar lo que pasa dentro del campo de juego. Muy bien. Lo que pasa es que tenemos un hombre de más y tenemos que aprovechar eso. No podemos estar ahí defendiendo como estamos defendiendo, que casi llegan y hacen el segundo, casi nos empatan. La verdad que, bueno, Midland está sufriendo. Bueno, si no sos de Midland, no sufrís, ¿no? No sufrí. Parecía que era un partido que con un hombre más, con un 2-0, había que ampliar. Pero no, Midland sí, regaló. Sería bueno dejar de sufrir alguna vez y empezar a ganar un partido sin despeinarse, como se dice. Y no siempre tener que andar sufriendo, pidiendo la hora, ¿no? No es mucho pedir ganar un partido bien. Bueno. Exactamente. Por lo que se ve, nosotros marcamos lo que se ve igual, ¿eh? A ver. Ahí, hay gol de Español, 2-0 a Victoriano Arena y gol de Bursaco, San Martín le gana 2-0 a Luján. Perfecto. Al día los horarios, no, los resultados, que se están jugando en este momento, también lo que se jugó en el día de ayer, hay más partidos en la primera C, ya estaremos repasando. Mañana Escurcio Berazategui de las 17 horas y también juega la Ferrera Italiano desde las 20. Muy bien. El martes 17 horas, nos marcaba Tricarico. Martes 21 de febrero, General La Madrid
recibe Real Pilar desde las 17, cerrando esta fecha número 4 de la primera C. Claro, mira, excursionista, la Ferrer y la Madrid, ¿quién los televisa? Marcos Tricarico, está en todos lados, che. Muy bien, sin decir más, ¿cuánto tiempo vamos, Trica? Bueno. Muy bien, 42.50, Deli. Hay un hombre, bueno, que está lesionado, sale del campo de juego, está momentáneamente con 9. Se juega rápido la pelota, viene para Méndez al arco. Y la pelota le quedó a las manos, no lo pudo aprovechar Méndez, que queda dolorido. Saca Skurnik, se avivó bien Midland en esta. La pelota le queda a Gómez. Busca Franco Gómez. Busca compañía, la pelota hacia adelante para Maldonado. La tiene que sacar en el fondo. El funebrero, la pelota le queda a Pardo. Devuelve Pardo, pelota por arriba. Quiere sacar Martínez, le pifia a Martínez. Va a Adame, que se queda con la pelota, Pablo Adame. Se queda con la pelota, le pifió el uruguayo. Salió Adame, que hay que darle la derecha en esta. Adame, que salió bien. Estos últimos minutos, muy floja la defensa de Midland, ¿no? Un poco responsabilidad de todos. No podemos estar sufriendo el partido, un jugador de más. Acá el rol uruguayo, casi que convierte el jugador de acá bien para Adame. Muy bien. Sí, Ariel, decime. Acá está todo descontrolado, está bastante enojado lo que es el banco de Atlas. El número 17, que recién salió lesionado, tiene un problema en la rodilla derecha y bueno, está con lágrimas, está llorando. El reclamo de los jugadores y cuerpo técnico al cuarto árbitro del encuentro. Muy bien, sí, es Vera que está afuera, con la lesión en la rodilla, marca Barry. Muy bien, Atlas con 9 jugadores entonces. Exactamente, buen detalle, Agustín. La pelota viene para Leguizamón, la baja Leguizamón, entrega atrás Leandro. La jugaba hacia adelante, Roja impactaba en el rostro de Franco Gómez. Es lateral para el funebrero, para que lo haga Cataldi. Si estás del otro lado, suscríbete al canal. No dejes de hacer lo que estás haciendo. Quédate ahí, que falta poquito. Va Rojas. Lateral. Ahora sí, Agla con 10, vuelve lesionado Vera. Sí, Ari, decime. Pilota en profundidad, busca Constantino. La juega atrás Martínez. Pasamos por el banco de suplente, me decías, Ariel. 6 minutos más. 6 minutos más, sí, está bien. Le pega a Dasme, pilota por arriba. Quiere Leguizamón, la peina para Méndez. No da más Méndez, No ingresó bien Méndez. Sintió el golpe que le dieron. Ya, vos, que la corrida era. Ari, está sentido Méndez. ¿Le queda algún cambio a Midland? A ver. Repasamos. No, ya está, Ya está, no le queda más cambios al funebrero. Quedó en el blanco, le dice a Monarse, pero Midland no tiene más ventanas, como se dice, para utilizar. Bueno, ahora sí, se iguala la cantidad de jugadores. Veremos si puede continuar, ¿no, Méndez? Veremos. Parecía muy sentido. Atlas también agotó los cambios, ¿no? Bueno, entraríamos a jugar con la... Salvo Vera ya ingresa, mirá, Vera ya está bien. Vera, si Méndez no puede seguir, que esperemos que sí, sobre todo por el jugador, pasaríamos a jugar 10 con 10, o sea, cada uno con 10. Final ganó Liniers 1-0 a JJ Urquiza y final ganó Español 2-0 a Victoriano Arenas. Mirá Liniers de visitante, ganándole a JJ. Liniers 10 puntos invicto, 3 triunfos y un empate Liniers, a 2 de Claypole. Bueno, sorpresivo el arranque de la topadora JJ Urquiza, que cae como local. A ver, cancha complicada para ir a transmitir la de JJ, Atrás de un arco vamos a tener que transmitir, JJ que viene de jugar en la B, ¿y cómo puede ser que tenga cabinas atrás de un arco? Terrible. Raro, ¿no? Cabinas. ¿Entre terrible. Comillas? Entre comillas. Sí, cabina. O sea... Ah, mirá esos detalles que solamente Marcos Tricarico. Sí, mirá. Ahora, no sabe. Cuando giraron la cancha no sabían que iban a quedar las cabinas. Terrible, muchacho.
Va a venir ahora. Le va a pegar Skurny, pelota por arriba, campo de Midland. Gómez que se pasaba de largo, era muy alta, la devuelve Pipi. La pelota le queda a Gómez. Pilota por arriba para que la corra el Pachi Carrizo. Le va quedando a Skurnik. Va saliendo del fondo Atlas. La pelota rebotaba en Skurnik, pero si ya la largó a la pelota. No entiendo estos reglamentos. Raro, la pelota ya había pasado. Estaba lejos ahí el Pachi, muchacho. No, está bien la infracción de aquí a la distancia de arquero para que saque. Se fue el amarillo. Pilota por arriba. La meten en el área, la tiene que sacar y irá la pelota al córner y una más. Mirá vos qué córner a Mila. Y ahora Mila a defender con todo. 48 minutos, vamos a los 51, ¿no? Hasta los 51. Sí, de un pelotazo de la nada, se complicó ir a la sede de un córner y ahora Funebrero a defenderla como sea. Pilota por arriba, le va a pegar Maldonado, si no veo mal desde acá. Le pega Maldonado, primer palo. Queda boyando, la tiene que sacar Mila, sacala de una vez. Pilota para Gómez, va Gómez, la juega Gómez, va a llegar primero Skurnik. Llega Skurnik primero, estuvo atento Skurnik en esta. Y la pelota de Ronconi, palo por palo. La pelota ahora es para Atlas, porque hay que terminar así, Midland. La pelota por arriba, teniendo uno de más. Qué mal Midland contraataque, tuvo situaciones. Sí. No clara, pero manejó mal las contraataques Midland. Lo importante es tratar de conseguir los tres puntos, después trabajar, pero hay muchos detalles, Pilota por arriba. Y hay un plantel que es rico, hay un cuerpo técnico que es muy bueno, por hay que decirlo. Pero, bueno, uno tiene que ir marcando ciertas cosas. Midland con un hombre de más no pudo marcar ese hombre de más durante el partido. No se ha notado el hombre de más. Midland termina sufriendo un poco en el final. Le va a pegar a Dasme. Le va a pegar a Dasme. Tenemos ya 49-20 amonestado a Dasme. Amarilla para Dasme. Innecesaria amarilla. No te puedo creer que estamos llegando a esto. Viene la pelota por arriba, la peina. Leguizamón Méndez que no da más. Y la pelota para Gómez. La tiene Gómez, va Gómez. Se cae solo Gómez. Recupera Ronconi, pelota para Vera. Sale Pipe, marca Pipe. Sí, Pepe, bandera arriba, Funebrera, la de Pipe. Y la pelota le queda a Celine. La juega ahora para que la tenga Gómez. Se viene Franco Gómez. Se va terminando el partido. Viene Gómez, engancha a Gómez. Quiere el centro Gómez. La saca en el fondo Irala. La pelota queda a dividir. Mete Midland, mete Rojas. Hay falta, qué falta absurda, muchacho. Qué falta absurda. ¿Sabés qué me hace acordar esta falta? La del partido Argentina-Holanda. Ojalá que no pase. Me toco el izquierdo. ¿Dónde hace gol Holanda el 2-2? La jugada de Suricata cuando fue en el primer tiempo que la pasó por abajo, ¿eh? Ojo. Tiro libre para Atlas. ¿Se puede relatar con los ojos cerrados? No. Bueno, entonces tendré que animarme y a relatar la última. Para Atlas. Ya tenemos 50 minutos 40. 20 segundos finales y a sufrir. Va Maldonado, ¿eh? Le va a pegar Maldonado, pierna derecha. Arma la barrera, Dasme. Se va terminando el partido. La última será para el marrón. La última será para Atlas, aunque adiciona dos más. Dos más. Dos más, me parece, ¿sí? Dos minutos más. Le va a pegar Maldonado. Viene al arco Maldonado. Rebotaba en el camino. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Atlas. Metete en el área. ¿Qué estás esperando? Metete en el área, que estás esperando, hay que sacarla como sea. El arquero de Atlas va, ¿eh? Va Skurnik por arriba. Se juega todo Atlas en la última. O una de las últimas, porque ha adicionado dos más. Robledo. Vendrá el centro. Viene el centro por arriba. Dasme con los puños, la mete Vera, la tiene que sacar Midland. Al piso, Boli. La pelota le queda a Dasme. Apurate a Dasme. Se queda con la pelota a Dasme. Se va a terminar. En cancha de Atlas, tiempo cumplido. Uno más se juega. La verdad que el Funebrero no supo aprovechar los espacios que le ha generado Atlas. Sin embargo, Atlas fue muy astuto en ese sentido. Ahí se va Midland, Brian. No la pudo parar. No pudo dominar Irala. No pudo dominar Irala. Era una buena pelota en esta de Pablo Adasme, para decirlo. Oh,
Es lateral para Atlas, ya lo hacen. La pelota de Alfonso. La mete Ronconi, bochazo por arriba. La tiene que sacar Cataldi. Sacala Cataldi, La tiene que sacar Cataldi. Muy bien, Cataldi. Pelota por arriba y lejos. Ahí lateral para Atlas. Se va terminando el partido. Lo va a hacer Pardo. Pelota para Celín. Recibe el chapa Celín. La va a meter Celín. Mete el pelotazo Celín. Queda corta. Le queda a Gómez. La tiene Gómez. Se la lleva a Gómez. La juega larga a Gómez. Va Gómez. Es para tenerla Gómez. Ahí la tiene Gómez. Va hasta el banderín del córner. La pelota le impacta a Gómez. Cuando presionaba Alfonso. Se termina el partido. Lo va a hacer Alfonso. Lateral para Atlas. Ya se hizo. La pelota de Ronconi. La mete Ronconi. ¡Ganó! Midland ha ganado el Funebrero, ha sumado los primeros tres puntos acá en el Islas Malvinas, acá en Rodríguez, en cancha de Atlas, ha ganado Midland por la cuarta fecha sufriendo, sí, lo importante es que ganó. En la semana habrá que trabajar sobre muchos detalles. Midland ha jugado gran parte del partido con un hombre de más y no se ha notado. Ha sufrido Midland hasta el final, pero se ha quedado con los tres puntos. Midland derrotó 2-1 a Atlas con aquel gol de Silliman. Aquel golazo de Gómez que la clavó en un ángulo, pero sufrió hasta el final porque lo descontó el dueño de casa, porque lo descontó el jugador Landaburu. Midland ha sufrido hasta el final, pero se ha quedado con tres puntos que hacen que el elenco de Modelo Cine sumen 5 en este torneo y que mantengan el invicto. Ha ganado Midland 2-1. 3 puntos y a trabajar en la semana, que hay mucho por laburar. Lo importante es que con una victoria se trabaja un poco más tranquilo. Y sí, arrancás la semana con otro ánimo, pero hay que trabajar bastante, bastante, porque date cuenta que Midland no aprovechó los espacios. Ahí tenemos a nuestro compañero Ariel, que está en vivo. A ver, ¿con quién está? Con Gómez. Sí, Ari, decime. Bueno. Ari. ¡Apretalo bien! Ari, sí, decime, apretalo bien, Estamos con Gómez, autor del segundo gol de este encuentro. Bueno, Gómez, corriste la banda hoy, La verdad que fue una buena victoria para ustedes. Bueno, la verdad que sí, lo necesitábamos. Por ahí, si bien el equipo necesitaba arrancar con un triunfo que no lo podíamos conseguir, que tuvimos dos empates, la verdad que hoy sabíamos que iba a ser un partido difícil, una cancha complicada, pero bueno, creo que el equipo supo manejar el partido desde el principio y bueno, nos llevamos el triunfo. Ahora se viene Alén, pero lo encuentro en el local, ¿no? ¿Qué se espera de este rival? Bueno, la verdad que es un equipo también, como te digo, son todos los equipos difíciles, duros, pero bueno, hoy pudimos hacer un gran partido visitante y creo que esto tenemos que ahora llevarlo de local en nuestra cancha con nuestra gente, así que ahora descansar y preparar la semana para el partido que viene, que va a ser muy importante, y tratar de seguir por este camino que son de 3 puntos. Bueno, muchísimas gracias, Gómez. Dale, no, gracias a usted. Muy bien, la palabra de Gonzalo Gómez. Sí, Ari, ¿cómo lo viste vos al partido ahí en el campo de juego? Cambio climático, Brian, en este segundo tiempo, la verdad. No tuvo contento lo que es el banco de Atlas, no tuvo nada contento con el arbitraje. Orsini, la dupla técnica por ahí, estuvo por momento molesto porque la defensa, la última línea, por ahí no prestaba atención. En la última línea, cuando tenía que despejar, no salía. Le pedía mucha participación antes de que salga Colo Frattini para que se integre en el medio. Y a Gómez para que salga corriendo en el sector derecho y meta presión y aguante la pelota. A pesar de todo, la dupla técnica se fue contento por esta victoria. Bueno, Ari, te vamos despidiendo desde el campo de juego. Muy buen trabajo, Ari, Saludos. Bueno, pasaba el gran trabajo de Ari Chamorro, no quedó ninguno más en el banco de suplentes, o sea, en el campo de juego para entrevistar. Nos despedimos, Ari. Bueno, ganó Midland. El análisis acá de Elia Cantero y Agustín Martínez. Por fin nos podemos llevar unos 3 puntos, ¿no?, para casa. Ya sumamos 5 en el campeonato, que lo importante es sumar de a 3. La verdad es que Midland va a tener que trabajar mucho en la semana con algunas jugadas, pases, criterios, ¿no?
hay mucho potencial en lo que es el equipo, pero bueno, hay que ser más, hay que trabajar tácticamente para generar, crear y generar jugadas y aprovechar las situaciones que se nos presentan, porque realmente tuvimos dos hombres de más por momento y la verdad que no se notó en la cancha porque Atlas fue a buscar el partido, hizo el descuento, tanto empujó que llegó el descuento y la verdad que nada, tuvimos que estar sufriendo hasta los últimos momentos para que no nos empate, si bien la defensa estuvo también floja, Adame se equivocó en alguna jugada, pero bueno, nada, a trabajar, hay que trabajar, si bien son cuatro partidos recién, tres partidos de Mirna, uno que quedó libre, pero creo que son gente profesional y bueno, van a trabajar en la semana y van a tratar de encarar el partido que se viene de otra manera y bueno, obviamente sumar de tres en nuestra cancha, que es lo que nos está faltando. Muy bien, en líneas generales, el resultado es justo, Mirna gana de visitante después de mucho tiempo, gana de visitante el Funebrero. Para empezar a remarcar eso. Como dije, el resultado es justo en líneas generales. Cuando Midland hizo el 1-0, le expulsaron a jugar a Atlas, al Burrito Rivero. En el segundo tiempo Midland hace el segundo, lo que le pedíamos, que marque el segundo, lo consigue. Y luego se relaja después de eso. Ahí estuvo el error de Midland, no fue a buscar el tercero. O mejor dicho, descontó Atlas, ya había avisado que iba a descontar. Aún así, la dupla técnica trató de evitarlo con los cambios, pero ni bien se hicieron los cambios, llegó el descuento. Y ahí fue palo y palo. Midland no pudo aprovechar la suya. Tuvo varias de contraataque. Tampoco sufrió mucho en defensa, sí por los errores quizás defensivos, que no daba esa seguridad en defensa, porque no le llegaron a Dazme luego del 2-1. Como le dije, en general el resultado es justo, a trabajar en la semana, Mila no puede irse que le hagan un gol con un jugador de más, más como se dio, a corregir, no tiene que terminar sufriendo todos los partidos, tiene que ganar alguna vez sin sufrir, sin despeinarse, pero lo importante, como dijimos, es trabajar en la semana en base a la victoria, que es lo que consiguió. Y lo recalcamos, es un equipo nuevo, le falta aceitarse, lo importante es que se ganó, como sea, es largo esto. Es largo, son 38 fechas, Midland, para destacar, 4 fechas, si bien no jugó la primera, mantiene el invicto, es uno de los equipos que no ha perdido en este arranque de torneo, suma 5 puntos, es verdad, tiene que trabajar y mucho en la semana, pero a veces trabajar con una victoria y sabiendo que seguís invicto en el torneo es un poco más fácil que haber trabajado con una derrota o que Midland se le haya escapado en el final, por ejemplo hoy. De partido, iba a ser duro un empate sobre el final. Lo cierto es que Midland ha sumado a 3, ha ganado. A ver, muchas cosas por corregir, es verdad. Pero lo importante es que hay que quedarse tranquilo, porque hay plantel, ¿sí? Hay recambio, que es, obviamente falta que se siga moldando porque es un plantel nuevo. Pero también hay un cuerpo técnico que trabaja y mucho. Es larga la semana, bueno, vendrá Alem, ¿sí? Que viene de caer. De caer contra el puntero, contra Claypole. Contra Claypole, muy bien. Cayó. Bueno, puntaje ideal para Claypole. Nada que decir, el Tambero es el puntero del campeonato. Claypole que le ganó a todos los rivales que jugó Midland también, justamente. Pero bueno, Midland tampoco perdió con esos rivales, solo que Claypole le ganó todo. Exactamente. Midland ahora juega con él, el rival que vuelve a soltar Claypole y así va a ser a lo largo del torneo. Bueno, Midland ha ganado, ha sumado de a 3. Gran gol de Gómez, que para mí de los tres partidos, de las tres presentaciones de Midland, sí, porque recordemos, nuevamente hacemos hincapié que una fecha estuvo libre. Gómez fue de lo mejorcito de Midland, un nivel que fue en alzas. Es más, Midland siguió atacando gracias a la participación de Gómez, ¿no? Que iba mucho al frente. Bueno, Midland ha ganado, ha sumado a 3, ahora queda, bueno, trabajar en la semana en esos detalles. Lo importante es que ha sumado Midland, lo importante es que volvió a la victoria al Funebrero y que ahora, bueno, tendrá que poner la cabeza en el lechero. Ha ganado Midland. Bueno, una nueva transmisión, ¿no? Una nueva transmisión que ha pasado, esta vez en la cancha de Atlas, y con un equipo que va creciendo, y la verdad que las cosas están saliendo mucho mejor. La verdad que Ariel en el campo de juego, espectacular el desempeño que tuvo hoy. Agustín que volvió a los comentarios y a las imágenes, obviamente, de la página, que es el mejor en lo que hace. También a Marcos Tricarico, que está ahí en la operación técnica y en la imagen está Iván también. Y bueno, vos, Brian, en la conducción, en el relato, y bueno, quien les habla de delantero, pon los comentarios. Espero que haya sido del agrado de todos los oyentes que están del otro lado, que se fueron sumando gente de Atlas también, nos estuvo viendo. Saludo para la gente esa que está apoyando a los medios partidarios. Somos un medio partidario independiente y son bienvenidos todos. Con respeto, son bienvenidos todos. Muy buena la foto que ha pasado Sani Prieto para la placa, la impecable placa
que realizó Agustín Martínez sobre el final del partido. Capela terminó, ya estaba subido en las redes sociales. Sí, impecable. Un trabajo de equipo, un equipo que va creciendo. Son detalles, pero detalles que hacen la diferencia y que hacen crecer a una página. Así que no solamente se suscriba, señor hincha funebrero, al canal de YouTube. Siga la página. Facebook, más de 7.000 seguidores. En Instagram estamos 2.500, llegando a los 2.600. Bueno, en Twitter 130, tal vez es la red social que menos estamos, pero que también va creciendo de a poquito. Lo importante es que estamos nuevamente con el funebrero. Bueno, le damos las gracias al auspiciante, a la familia de cada uno de nosotros, que aguanta mucho. No solamente la mujer de Tricarico, sino cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos la familia, hijos, que aguanta muchísimo para que nosotros hoy podamos estar donde más nos gusta, ¿no? Así es. Bueno, como decimos siempre, terminando, y Agustín que se está preparando el matecito para ir en el camino, el viaje, lo hacemos por Midland. Y para Midland. Porque ser hincha de Midland es una bendición. Chau, gracias. Nos reencontramos el miércoles, ¿no? De 20 a 21 con el programa que de a poquito estamos volviendo. El programa que tiene que ser habitual del hincha de Midland. Chau. Auspician esta transmisión. Mayoristas de electrodomésticos Vico. Atención revendedores. Somos distribuidora oficial. Tenemos todo lo que necesitas. Planquería, artículos para el hogar, herramientas, celulares y más. Búscanos en Facebook como Mayorista Vico o pedinos tu catálogo vía WhatsApp al 11 36 19 85 61. Estamos ubicados en Zona Oeste, Merlo. Mayorista de electrodomésticos Vico. Todo en un solo lugar. Maderera El Oso. Todo para su techo. Avenida Patricios 6230, Libertad. Teléfono 11 24 71 25 79. Aluminios Libertad. Estilo. Aberturas de aluminio. Módena blanco y negro. Frente de local y todo en cerramientos. Avenida Eva Perón 7375, Pontevedra. WhatsApp 11 38 86 3743. Atmosféricos La Milagrosa. Su mejor opción siempre. Pedidos en el día. Comuníquese a los teléfonos 0220-497-3750 o 0220-497-2545 o al WhatsApp 11 69 87 75 40. Imagen Massini. Servicio de fotografía para eventos de todo tipo. Teléfono 11 68 99 47 70. Imagen Massini. Ubícanos a través de nuestras redes sociales. Tus envíos en buenas manos. Vos vende. De la logística nos encargamos nosotros. MMS Pack. Contáctenos a los teléfonos 4-301-9499, 11-40-35-09-92. Email consultas@mmspack.com.ar. La moda paz, el estilo jamás. Barbería Amaro, abierto de martes a sábados de 10 a 20 horas. Barbería Amaro, Agüero 705, Morón. Rivas Joyas. Compra de oro, brillante, alhajas,
Ofrecemos el mejor precio del mercado. Tasaciones y consultas sin cargo. WhatsApp abierto las 24 horas. Rivas Joyas. Libertad 62, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 15 24 90 96 39.